señores, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo directo, chicos. Pues bienvenidos, mancos. ¿Cómo están? Feliz viernes para todos. ¿Cómo están, mancos? Saluditos para todos. ¿Todo bien? Bienvenido a toda la muchachada. Voy conectando mi celular. ¿Cómo están, mancos? Bienvenido para toda la gente. Hoy, Roberto Carlos para todos, señores. Robertito Carlos para todos. Para todos los que gasten en los intercambios. Nuevos sobres. Y se vienen las dos últimas semanas, chicos, del evento. Bueno, no, las dos últimas semanas no, claro. Dos últimas semanas, chicos, del evento de los Totti, el Team of the Year. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a todos. ¿Se encuentran bien o se encuentran mal, mancos? ¿Es regalado? No, te tendrás que hacer el intercambio, paquete. Ojalá, ya quisiera yo que sea gratis. Todo en esta vida cuesta. Así es que, pues ya saben, bienvenidos a todos. ¿Cómo están, señores? ¿Qué tal su día? ¿Todo tranqui? ¿Qué hicieron? ¿Qué comieron? ¿Qué bebieron? Voy a colocar por acá. Y chicos, en 7 minutos arranca el desafío, ¿vale? Arranca el desafío nuevamente. Voy a colocar el cronómetro ahora mismo. Ya los saludo, permítanme un instante. Y pues bueno, ¿harás los intercambios? Pues la verdad no lo sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Me los hago? Oye, ¿dónde está lo...? La verdad es que no sé si hacérmelos o no. Pero ¿dónde diablos dejé la...? Vale. Me hago los intercambios el día de hoy, señores. Pues habrá que verlo, ¿ok? No les prometo nada, pero a lo mejor lo hacemos. Primero voy a colocar mi contador, que vaya bien, todo genial. Voy a colocar esto de acá. Voy a colocar primero el contador, ¿vale? Porque el contador ahora mismo está mal, mira. Voy a colocar Roberto Carlos en... Voy a cambiar esto. Pues arrancamos, ¿vale? Permítame un instante, no me voy a tardar y los saludo, ¿ok? Voy a colocar cuánto tiempo queda. Nos queda una hora con 6 minutos. Ahí está. Cambio de color esto para que se vea más bonito. Y ahí está. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a todos. Brunito, voy a saludar primero a la gente de Twitch, ¿vale? A toda la gente de Twitch los voy a saludar primero. Saludos para Marcos Juan. Saludos para Dieguito. Saludos para ese Pinto Negro. Bautiquejas. Fabrizio. Saludos para Nach. ¿Sacarás nuestro tote asegurado? ¿Qué tote asegurado, manco? ¿Han colocado otro tote asegurado? ¿Un tote asegurado? ¿Cuál? Saludos para Marcelo, Zeus, Enrique, Leo. Un fuerte abrazo ahí en Twitch. Para mi gente de YouTube ahora, Marcos Cruz, miembro del canal, Ricardo Palacios, Carlos Alexander, Octobloque, un fuerte abrazo para Owen Ordóñez, un fuerte abrazo para el señor Frionel Pesi, Juana Mamani, saludos para Mario, Ángel y toda la muchachada que va llegando. ¿Cómo estamos, señores? Bienvenidos a un nuevo directo, viernes, último día de la semana, chicos, comienza el fin de semana. Se nos acaba el mes de... Se nos acaba, señores, el mes de febrero. Oye, increíble que hayamos pasado de... O sea, que hayamos pasado, señores, de diciembre a febrero, ya, mancos. Me parecía que todavía estamos en enero, mancos. Ya estamos en febrero, ya llegan las clases. Voy a colocar, llegaremos. Vale, vamos a colocar esto. Sí. Bueno, pues vamos a darle, señores. A ver, se vienen las dos últimas semanas de los Totti, con lo cual esta semana hay directo de eSport, el martes hay directo, si no me equivoco, de eSport, en donde se van a revelar los Totti nominados. A ver, es un año raro para la comunidad porque primero han decidido sacarlo su Totti y luego la última semana los nominados. Yo creo que debería de haber sido al revés, ¿no?
Deberían haber sacado primero los nominados y esta semana recién los Utoti, pero como lo han hecho al revés, porque querían ganar más dinero, pues bueno, ok, este día jueves tenemos los Utoti nominados. Y luego la siguiente semana ya se anuncia el evento de los héroes. El próximo evento después del evento de los Toti son los héroes mancos, ¿vale? Así es que para que más o menos la muchachada pues vaya calentando un poquito por ahí. Mientras tanto, voy a ir entrando a mi cuenta, señores. Voy entrando a mi cuenta mientras tanto. Y pues bueno, vamos a ver. Vamos a jugar el modo desafío, que nos queda una horita todavía. A ver qué nos presenta. Y a ver si vale la pena el día de hoy, ¿ok? Vamos a completar las misiones también. Voy a ir completando las misiones. Así es que pues vamos entrando, ¿no? Voy entrando ahí, excelente. Saludos para Sony. Un fuerte abrazo, ¿cómo estás, Sony? Hola, Manco, hoy harás el intercambio 94 en intercambios de subs. Si me lo dejan, sí, la verdad. Aunque ese intercambio no me llama tanto la atención, pero sí lo voy a abrir, señores. Sí lo voy a abrir. Bienvenido, Gerardo, nuevo miembro del canal, hermanito. Bienvenido. Bienvenido, Gerardo, primer miembro del día de hoy. Un fuerte abrazo para ti, hermano. Y pues bueno, ¿no? Bueno, señores, vamos entrando. Por cierto, me salió un Teo Hernández. Ya lo estoy vendiendo. Y por cierto, ¿cómo va la inversión de Dennis Berkan? Señores, ¿será buen momento de vender a Dennis Berkan? ¿Debería de vender ya a Dennis Berkan? Mira, tengo a Jude Bellingham también acá. A ver, no voy a vender a Rubén y a Bellingham. Me tengo que conservar en total 6 jugadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tener para vender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si los vendo los 13 Dennis Berkan, vamos a hacer un cálculo. 13 por 37 millones de monedas, digamos que los venda. Sacaría 481 millones de monedas. Si a eso le quitamos el 10%, pues básicamente tendría que, o sea, perdería ¿cuánto? 48 millones de monedas en impuestos, ¿sí, no? En porcentaje, ¿cuánto me cobra? Si gano 480 millones de monedas, ¿cuánto me resta el 10%? 48 millones, ¿no? Estamos hablando. Estamos hablando de que ganaría 400 millones de monedas aprox, pero todavía no los voy a vender, ¿ok? ¿O cuánto? ¿Cuánto? A ver, matemáticos del mundo, ayúdeme. Son 13. Digamos que lo vendo a 37 millones. 481 millones de monedas. ¿Cuánto es el 10% de 481 millones de monedas? El 10% de 481 millones, mancos. ¿Cuánto sería? A ver, matemáticos. ¡ATR! Gracias por esas 5 membresías, hermanito. 4.8 millones. Pues si es 4.8 millones de monedas, no creo que sea, porque no. El 10% de 480, manco, ¿cómo va a ser 4? ¡Emir! Ah, le acaban de regalar membresía a Emir. Chicos, 48 millones, pemancos. ¿Cómo que el 10% va a ser 4 millones paquete? Estamos hablando de 48 millones 100 mil monedas. Estos sinvergüenzas no saben matemática. No sean cojos. Bueno, pues, de momento todavía no lo voy a vender. Yo lo voy a vender. El intercambio se viene todavía esta semana. Tengo que recibir a este jugadorito. Mira, voy a recibir las moneditas de este señor. ¿Cuántas monedas tengo? Tengo 52. Vale, yo quiero irme del evento y tengo a Haaland por vender, pero no sé si a Haaland venderlo. ¿Ustedes qué opinan, señores? ¿Lo vendo? Porque a lo mejor me sale de nuevo el día lunes. Debería de vender a Haaland y a Rubén Díaz ahora que están medios caritos. Porque el lunes, como sale el intercambio nuevamente el más top, yo creo que debería de vender a Haaland, ¿no? No le he dado los rangos porque a lo mejor... El lunes se desploma porque todos el día lunes se van a hacer los intercambios y yo creo que se puede desplomar, mancos. Porque si los vendo a estos, a ver, ¿cómo va Vieira? Vieira ya está en 92 millones. El jugador más barato es Rodri. Chicos, ya no sirve para hacer una inversión. Podríamos comprar varios Rodris, pero... nadie nos asegura que pueda llegar a subir, ¿no? Roberto Baggio, en este precio va a llegar a estabilizar. Creo que lo voy a vender a Berkan en 40. En 40. A ver, Vieira va a bajar, chicos. ¿Por qué? Mira, yo no sé a cuánto baje Vieira, pero si Vieira está todo más 999,
Yo creo que Vieira puede llegar a costar el mismo precio que Berkan. El icono de 95 más barato es Vieira. Entonces, pues señores, guarda, ¿ok? ATR, gracias por esas 10 membresías más, hermanito. Habrá que esperar a cuánto llega Vieira, pero yo creo que va a bajar de 40 Vieira. Porque hay mucha gente que lo tiene, ¿ok? Por ahí unos 50, no creo. Vieira va a bajar por lo menos a 30, porque hay muchos, hay mucho más 9-9, chicos. Como el intercambio todavía, hoy se ve el intercambio. El intercambio hoy se va, pues bueno. Bueno, vamos a ir arrancando, completando lo primero. Ah, ya tenemos los nuevos desafíos. Pues venga, vamos a completar primero esto y luego superamos desafíos, ¿vale? El desafío nuevo que acaba de arrancar. A ver, hay que jugar esto. Porque en 57 minutos nos dan 200 tickets. O sea, nos van a dar 600. Ahorita tengo solo el de 100, pero vamos a completarlo. Porque yo, para abrir la recompensa final. Yo creo que Frimpong va a ser mi recompensa, señores. Me parece. Mira, bobo. No sé ustedes cómo lo vean, pero yo creo que mi recompensa va a ser el señor Frimpong. ¿Por qué? Porque de momento no me ha salido y como va a ser intransferible y quiero tener prácticamente un lateral para todo el juego hasta que salgan los Tods. Porque no creo que saque uno gratuito así. Ahí está, vamos a completar esto. Completemos. Let's go. Así es que veremos, chicos, veremos. Vale, tengo que jugar ¿cuánto de esto? 20, 5 veces. 5 veces para completar el primero, vale. Cuenten, chicos, ayúdenme a contar para hacerlo más rápido, que nos queda una hora. O bueno, 56 minutos ya nos queda. Encendí un poquito tarde, chicos, porque la verdad es que está un poquito cansado. Cansado de no hacer nada. Vale, me quedan tres. Me quedan tres, señores. Tres más y nos vamos. Vale, vamos a completar esto súper rápido, paquetes. A ver. Ok. Vale, esto de qué sencillo. Sencillísimo. Listo, me quedan dos. Dos más, señores, que lo hacemos. Vale. Oye, la música está muy fuerte, boludos. ¿Por qué no me dicen que la música está muy fuerte? Y luego me dicen, Fram, la música está muy fuerte después de una hora. Cuando el directo ya ha comenzado. Vale, le damos ahí. Me la jalan. Eso. Completamos. Ok, completamos, chicos. ¡Ah, que me falta uno! Me falta uno, la madre. Mira. Me había olvidado, chicos. Solo tengo cuatro. 1, 2, 3, 4, ¿no? Me faltaba uno, paquetes. Mira. A ver. ¿Qué vas a necesitar para Roberto Carlos? Preguntan por ahí. Yo creo que va a ser muy parecido a Gullit, yo creo. Vamos a ver, de todas maneras, habrá que comprobarlo porque no sé exactamente qué nos pidan. De hecho, que nos van a pedir varios jugadores, a lo mejor, para poder mandar. Es más que obvio, pero habrá que esperar, señores. Si alguien tiene sobres para abrir, pues ya saben, ¿no? Así es que, si alguien tiene sobrecitos por ahí... Pues ya saben, venga, vamos a colocar esto. 1, 1, 1, 1. Me falta, chicos, me falta solo uno. Vale, concentrado. Listo, chicos, ya tenemos los primeros 100 puntos. Tengo 80.000 joyas, úsalas, Bauti. Mándame tu cuenta por Twitter, hermano. Y mándame una captura. Fran, ¿por qué ahorras tickets? Porque estos tickets van a servir para el próximo evento. Pero no solo los guardo por eso, porque todavía me falta desbloquear el camino denominado B y el camino denominado C. ¿Para qué? Para que pueda llevarme un sobre gratis. Para el intercambio de 96-97 se va a poder hacer con cualquiera jugador de no. Toti 95. No, papito lindo. Desgraciadamente solo se van a poder hacer con jugadores más 95 de GRL, pero que sea solo iconos Toti o Toti. No hay más. O sea, con lo cual, si tú estabas esperando comprarte a jugadores de 95, pues lastimosamente no se va a poder. Yo les recomiendo, ahora que está barato, intenten comprar, ¿vale? Porque el día lunes de nuevo va a subir. Siempre sube, chicos. Yo siempre les digo, o sea, para mí, lo que tendrían que hacer desde ya es ustedes aprovechar. Si van a hacer el intercambio del día...
del día lunes, que el lunes sale el mejor intercambio y sale prácticamente los mejores jugadores, porque ya no vamos a tener 6 como esta semana, sino vamos a tener en total más de 10 entre Iconos y Utotis. Pues, señores, mi recomendación es que literalmente ustedes, señores, aprovechen, ¿vale? Aprovechen bien en comprar. Compren barato para que luego lo vendan caro, ¿ok? Inclusive, si se lo van a hacer el intercambio y se lo van a quedar el jugador que le sale, pues es mejor comprarlo ahora. Si se lo compran ahora, que está en 37 millones, creo que es el más barato. No, hay 33. Por ejemplo, Bellingham sirve, pues te puedes ahorrar monedas. Eso siempre y cuando quieras hacerte los intercambios. Ahora, les voy a dar un tip. Señores, esta semana llegan los nominados. Y si llegan los nominados, por desgracia, las probabilidades de sacar Utoti titular va a ser más complicado. Con lo cual, el lunes yo creo que es la última oportunidad para que la gente con intercambios puedan sacar un Utoti o un Icono. Porque la próxima semana me imagino que van a meter nuevamente el mismo intercambio, pero ya incluirán a los nominados, mancos. Y si incluyen a los nominados, ahí sí no nos va a salir nada. Así es que bueno, yo por eso es que he comprado, yo ya tengo mis 6 jugadores para este día lunes. Este día lunes yo ya tengo mis 6 jugadores compraditos. A ver, los últimos intercambios me salió una basura. Vamos a ver si el lunes hacemos un poquito de history, ¿no? Dichosa de paso, voy a vender a mis jugadores ahora mismo. ¿Me la jalan? Vamos, ahí está. Hoy sale intercambio 93-94. Ese intercambio es una basura, con lo cual... pues ese intercambio es intercambio para los pobres. ¿Cuántos jugadores hay que dar para el lunes? Lo mismo, 3 jugadores más 95. Ya sea Icono Toti o Toti normal. Pero de 95 de GRL, no sirve otro evento. Solo sirve evento de Toti, nada más. Y si soy pobre, pues bueno, ahí sí ya no se puede hacer nada, pues, hijo mío. ¿Cómo? No se sabe si va a haber un intercambio solo de 97, chicos. Sería espectacular, ¿no? Mancos, ¿ustedes se imaginan un intercambio de 97? eSport, hazlo. O sea, si tú haces eso por la comunidad eSport, la comunidad te va a amar. Imagina mandar solo totis, chicos. O sea, solo... Imagínense mandar solo... O sea, que solo podamos sacar 97. Estaría Gullit, estaría Eusebio, estaría... estaría Messi, estaría Rodri, estaría Erling Braut Haaland. O sea, prácticamente estaría, pero una maravilla todo, ¿no? Sería todo una locura, chicos. Señores, hoy voy a abrir, sí, hoy voy a abrir sobres. Si tienen los sobrecitos, me lo pueden dejar al privado de Twitter, ¿vale? Vale, señores, ya tengo el segundo completado. Me falta uno nada más. Fran, ¿crees que sea conveniente cambiar a Teo Hernández por Roberto Carlos? Y mira, Teo para mí es una cartaz, hijo mío. Yo me quedaría, sí. Yo no me haría Roberto Carlos, literalmente, si tienes a Teo Hernández ya. Yo lo tengo, por ejemplo, pero yo sí me lo voy a hacer por contenido. Dicho sea de paso. Señores, voy a vender ahora mismo al señor. Primero voy a quitarlos de acá. Gracias, Erling Haaland, siempre te recordaré. Lo voy a vender porque tengo la carta normalita, señores. Con lo cual me voy a quedar con la carta normalita. Y Rubén Díaz también será vendido porque tengo a su carta Toti normalita. Fran, ¿por qué haces esta barbaridad? Pues porque básicamente, si no los vendo ahora, el día lunes, cuando salga el intercambio, Erling Haaland se va a convertir en más 999 y no quiero perder monedas. Así es que voy a vender a mi Rubén Díaz también, de una vez. Más que todo porque es transferible, si no, no lo vendería. ¿Dónde está Rubén Díaz? Por acá estaba. Vale, voy a venderlo acá. Vendan ya, chicos, vendan ya, porque el día lunes el Haaland se va a desplomar, boludos. Vale, chicos, voy a vender a Rubéncito Díaz también. Vendo a Rubén Díaz por 65 millones. Y a ver a cuánto baja. Yo creo que ese Rubén Díaz puede bajar hasta 50 millones. Veremos qué es lo que ocurre, pero es mi predicción. Señores, con esto vendido tengo 155 millones de monedas, más las 52 de Teo Hernández que vendí. Pues, señores, acabo de llegar a 200 millones de monedas y todavía me falta recuperar monedas por acá. Ojo, ojo.
Así es que, señores, importantísimo. Yo soy un hombre de negocios y lo tengo que vender ya. Más que todo porque tengo, tengo jugadores que me pueden dar cositas. Frank, ¿qué celular usas? Tengo el Samsung Galaxy S23 Ultra. Me quiero pasar al S24, pero he visto que no hay mucho cambio, mancos. Según lo que he visto, creo que no hay mucho cambio. Entonces, no lo sé, la verdad. No sé si cambiarme. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan, niños ratas? Voy a... si es que llega Berkan a 40 millones, lo vendo, mancos. Si llega a 40 millones, Dennis Berkan, lo voy a vender. Ahí sí lo voy a vender. Voy a jugar el modo recompensas, ¿ok? Me falta uno. Uy, pero avíseme de lo del contador, mancos, del cronómetro. Cronómetro y alertas no estaban activadas. Ahora sí, let's go. Vea, va. ¿Qué jugadores necesitas para el 93-94? Creo que necesitas jugadores de 90. No tengo ni idea, vamos a ver. Hoy viene Roberto Carlos, chicos, para la gente humilde, para la gente... A la gente que es humilde. Alejandro, Fran, supera el 100 de GRL. Yo no estoy apurado en superar el 100 de GRL todavía. De momento, pero ya verán la super inversión que voy a hacer. Si hoy sale un sobre super top, chicos, entienda, lo voy a abrir. ¿Vale? Así es que rueguen. Vale, acá me falta 20. Esto ya lo recibí, ¿no? Vale, voy a recibir estos 100 tickets ahora mismo. Bueno, pues lo tenemos acá. Vamos al C. Me falta 80 puntos. 80 puntos, perdón. ¿Vendrá otro intercambio de 95? No, no se sabe, chicos. Según la filtración de Zapurit, hasta el día de hoy nada más estaba... hasta el día lunes. Con el lunes se acabaría la filtración de toda la lista. Luego de ahí, Zapurit no ha sacado, con lo cual no tengo ni idea si se ha filtrado o va a salir más intercambios. De momento, no. Pero vamos a ver qué pasa, porque esta semana que viene ya salen los nominados. Y si salen los nominados, Toti, ¿qué va a pasar, señores? ¿Qué creen que va a pasar? El mercado se va a desplomar, pues, mancos. A ver, la siguiente semana que viene es la semana humilde para toda la gente. Yo creo que esa semana los de eSport tendrían que regalar algo, no sé, algo de fidelidad para toda la muchachada que realmente se ha dejado la piel, ¿no? ¿Ustedes qué preferirían? ¿Que nos regalen un Haaland o que nos regalen un... ¿ustedes qué preferirían? ¿Que nos regalen un Utoti o un Toti normalito? Bueno, la mayoría yo creo que va a decir Toti. O no, o a lo mejor la mayoría va a decir: a mí no me interesa Toti. A mí no me interesa nada de esa basura. Yo creo que si a la gente la das a elegir entre Utoti y Toti, te va a decir Utoti, porque Utoti es mejor. A pesar que hay Totis muy, muy buenos, como Messi, como Cristiano, pero nada igual a la supercarta, ¿no? Así es que, pues bueno, nada va a igualar a sus cartas mejoradas. Vale, ¿cuánto tengo que jugar? 30, vale, 4, 4, 4. ¡Ojo a la donación! Frank Caras, el intercambio de 94. ¡Miseri! A ver, depende de lo que pidan. Vamos a ver si me lo hago, ¿ok? No, no te aseguro nada, pero depende. Va a depender mucho. Así es que... pues bueno, a ver qué dice. Vale. Bueno, vamos a completar esto, señores. ¿Cuál es mejor, Davis o Roberto Carlos? A ver, si te refieres al nuevo que va a salir, yo iría un poquito más por Davis porque es más rápido. Pero si es por potencia de tiro, Robertito Carlos está claro que sería, ¿no? Creo yo. A madre, debería de dejarme hacerlo de una. Chicos, voy a terminar esto y vamos a hacer el desafío, ¿ok? El desafío. Por cierto, chicos, ¿vieron el mejorando cuentas? El sorteo de mi cuenta secundaria que fue mejorada con dos Utotis lo voy a hacer el día miércoles 28, ¿vale? Miércoles 28 la cuenta va para uno de ustedes, ¿ok? Con lo cual, esa cuenta va para uno de ustedes al azar. No importa si tienes cuenta, no me interesa, pero decidí mejorarla y la voy a regalar, chicos, ¿ok? Participen siguiendo los pasos que les dejé en el primer comentario del video que lo subí ayer fue, ¿no? No, antes de ayer. Así es que a participar, mancos, a participar. ¿Cuáles serán los requisitos de hoy? Pues a ver, no tengo ni idea, habrá que verlo. Habrá que analizarlo cuando salga. Lo vamos a ver. Listo, ahí está. ¿Qué renta más? ¿Gastarme los jugadores de 90 o guardarlos hasta que suban?
depende de ti. Si quieres hacer tradeo, puedes esperar a que suban. Vale. Vale, vamos a colocar esto. Y entre Utoti y Roberto Carlos, y entre Teo Utoti y Roberto Carlos, ¿quién es? Es que depende a qué Roberto Carlos te refieras, porque te hago recordar que hay un Roberto Carlos de 97. Si te refieres al de 97 con el Teo Hernández, yo me quedaría con el Roberto Carlos de 97. Ahora, si lo comparas a Teo Hernández Utoti con la versión que va a salir el día de hoy, me quedo con Teo Hernández. Sin duda alguna, sin duda alguna. Así es que depende, chicos. Depende mucho del Roberto Carlos. Bueno, pues, habrá que ver, señores. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Frank, ¿qué dices? ¿Me gasto 20,000 Epsi Points? Claro que sí, mi querido Santi. Gástatelos, pero mejor déjame tu cuenta para que yo te los gaste. Para que yo te saque a Cristiano Ronaldo. Oye, a Cristiano Ronaldo lo saqué en mi cuenta. ¿Ustedes creen que hice bien en vender mi cuenta, señores? O mejor dicho, en vender a Cristiano Ronaldo de mi cuenta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que sí, por una razón. Porque si no lo hubiera vendido... Pero a ver, yo creo que lo hubiera vendido apenas me salió. Porque fui idiota. Lo vendí después de un par de días cuando el Cristiano ya valía 300 millones. Y cuando yo lo saqué... Estaba extinto. Valía 400 millones de monedas y lo estaban queriendo comprar varias personas. Ahí yo me di cuenta que perdí 100 millones de monedas, porque podía haberlo vendido, pero bueno, señores. Listo, chicos, todo completado, ya lo tengo todo ready. Ah, no, tengo que recoger lo del año nuevo lunar, hay que recogerlo rápidamente. Sí me va a dar tiempo, ¿no? Sí, queda 41 minutos, me da tiempo para hacerlo. Vale, me da tiempo para abrir este sobrecito de acá. Tengo intercambio 95 asegurado. ¿Quieres que lo abra, Emir? Si deseas, lo abro ahorita, ¿vale? Permíteme un instante. Que ahorita te abro. Ok, permíteme un instante. Primero voy a completar esto. Necesito jugar ataque enfrentado. A ver, lo voy a hacer. Completa, abre un sobre, 20 goles en cualquier modo, lo voy a hacer rápido. Lo voy a hacer súper rápido esto, ¿ok? Voy a abrir un sobre, este sobre gratuito. Vale, voy a abrir este sobre. Y voy a meter 20 goles y 10 asistencias, que no creo que sea difícil. Vale, vamos a recibir esto. La de la semana también. Y vamos a darle, si me da tiempo, ¿no? Si me da tiempo, venga, va. Y en el, faltando poco luego en el modo desafío. Voy a jugar dos partidos acá, ¿ok? En ataque enfrentado, súper rápido. Lo completo súper rápido, señores, ¿ok? Súper, súper rápido. Súper rápido, rápido, rápido. Voy a colocar esto. Vale, listo. Cojo, tengo 75k de joyas. ¿Cuándo me recomiendas gastar? Soy free to play. Yo creo que si quieres... no perder, bueno, que te salga algo y tener más posibilidades el jueves. Más que todo porque eres free to play. El problema es que los sobres con joyas son una basura, hermano. Tendrías que tener demasiada suerte. Yo me gasté más de 1,000,000 de joyas. ¿Y cuál fue lo mejorcito que salió? Ya se habrán dado cuenta. Ustedes se habrán dado cuenta qué es lo que salió, ¿no? Una reverenda basura, la verdad. Vale, 3-0 de momento. Necesito 20 goles y asistencias también. Vale, puedo hacer los goles con las asistencias, ¿no? Por ejemplo, dar esta asistencia acá y clavarla penal. La madre, por querer hacer una asistencia. Mira, la asistencia contaría si le doy cerca, pues, ¿no? Ahí, por ejemplo, 5-1. Vale, ahorita vemos a Aubameyang para la gente que pregunta. Yo coloqué un meme ayer. Ese Aubameyang Player of the Month está súper caro porque no salen sobres, chicos. No por otra cosa. Vale, tengo 6-1. Necesito 10 goles, señores. Otra asistencia. Esta va a contar. ¿Esta cuenta como asistencia o no? ¿Cuenta como asistencia o no? Esta de acá sí va a contar. Si es que lo marco. Dios, qué tapada del arquero, mancos. A ver, yo no sé cuánto voy, pero necesito más goles. Necesito meter por lo menos 10 goles en ambos partidos. Vale, tengo 8. ¿Puedo marcar dos más? ¿Me dejará? O al menos uno, ¿vale? ¿Eso cuenta como asistencia? Sí.
Señores, tengo 9 y vamos a darle otro más. Necesitaría meter 11 goles para completarlo. Vendo a Puskas. Yo les voy a dar una recomendación. Si quieren armarse buenos equipos, vean en su plantilla todos los jugadores que tengan. Si se pueden vender, o mejor dicho, son transferibles, véndalos. Se viene un bajón de mercado brutal, mancos. Con la salida de los nominados se viene una locura, la verdad. Frank, tengo 600 gemas ahorradas pack opening. Isaac, si me dejas tu cuenta por Twitter, te lo abro, primerito. Si me dejas ese contenido de calidad, te lo abro. Mándame una captura y mándame tus datos por Twitter y lo abrimos, hermano. Y si te sale Cristiano Ronaldo, te regalo el pase. Así es que, ojo. ¡Jairzinho! Bien, Jairzinho, va. ¿Qué intercambio viene hoy? Hoy sale el de 93-94. El lunes 95-90. No, a ver. Hoy 93-94. El lunes 96-97. ¿Ok? ¿Clavará? Eso, va. Chicos, yo les recomiendo, para toda la gente que tiene jugadores transferibles y que se puedan vender, vendan, se viene el final del evento. Cuando viene un final de evento, todas las cartas bajan. Luego a lo mejor vuelven a subir, pero vendan y luego compren, chicos. Porque pueden comprar. Yo, por ejemplo, he vendido a mi Haaland. Yo solo me he quedado con jugadores transferibles. Intransferibles. Aunque tengo a Cristiano Raiva de rivalidades y tengo a Mbappé de invierno, pero esas cartas no se pueden vender. Pero los que sí he podido vender, por ejemplo, ya los he vendido. He vendido a Haaland, he vendido a mi Rubén Díaz, que me tocó dos veces. Y ahora mismo tengo 200 millones de monedas. Y encima tengo mi inversión, Dios. Y encima tengo la inversión de los Berkan, que todavía no lo voy a vender hasta el día lunes, yo creo. Bueno, chicos, me falta... Habrá que jugar una más, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver por acá, señores. Esto por acá. ¿Recomiendas vender a Messi? Yo te digo que sí, la verdad. Antes de... Es que, chicos, a ver. Para la gente que viene... Mira, yo les voy a decir una cosa. El día lunes viene este intercambio, miren. Miren. Este día lunes se viene este intercambio de acá, que les voy a mostrar. Entonces, dígame si les renta o no. El día lunes... Hoy, a ver, les voy a mostrar los dos intercambios que faltan. Este intercambio es el que sale el día de hoy. Todos estos jugadores que ven en esta lista van a salir el día de hoy, ¿vale? O sea, va a salir Zucker, Frimpong, Alisson, Ederson, Vinicius, Kane, Van Dijk, Cristiano Ronaldo, Salah, Martínez, Blanc, Ferdinand, Cannavaro, Neymar, Bernardo Silva. Este es el intercambio de 93 y 94, ¿ok? Es lo que sale en cuánto. Va a salir en menos de 35 minutos. Pero el lunes va a salir este intercambio, señores, el 96-97. A diferencia de la semana pasada, que solo habían 5 jugadores, esta semana sale 2, 4, 6, 8, 10 cartas, dentro de las cuales está Cristiano Ronaldo Totti, Messi Totti, Haaland Totti, Rodri Totti, Eusebio Icono Totti. Entonces, el día lunes se van a desplomar de nuevo estas cartas, porque la mayoría se hizo el intercambio de 90 y, de 95. Si tú te hiciste el intercambio... No, ¿qué digo? Claro, si tú te hiciste el intercambio de 95, la mayoría tiene 3 jugadores de 95. Si les ha salido 2 Rodris y les ha salido un Haaland, pues chicos, ya tienen para el intercambio de 96-97. Entonces, por eso yo les decía, valía la pena hacerse esto, porque si no te salía nada bueno, esto de acá lo podías mandar en este intercambio de lunes. Y si te sale acá algo bueno, pues ojito, ¿no? Lo malo es que los jugadores se van a desplomar, pues, mangos. O sea, se van a desplomar, pero por eso es que yo les digo, vendan para que no pierdan monedas. Si es que quieren ganar un poquito, ¿no? Si no, pues... Vale, señores, ya lo tengo esto, vamos a verlo. Yo tengo 10 Berkham, ¿qué hago? Pues depende de ti. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es... todavía no voy a vender. Yo lo voy a vender este fin de semana. Yo lo voy a vender cuando llegue a 40 millones. Lo tengo claro. Si llega a 40, bacán. Y si no, tampoco estoy tan apresurado. Ok, me falta meter 3 goles. Vamos vamos a jugar una semana más el desafío. A ver si... Si esta semana nos dan algo, ¿ok? Aunque yo les digo que no van a dar nada. Pero por hacer un poquito de hora, pues vamos a darle. A ver.
Desafío. Desafío, desafío. No me deja. ¿Eh? Se me bugueó. Se me bugueó. Bueno, pues de nuevo, a ver, tengo que volver a entrar, señores, porque no me deja. Vale, voy. Voy ahora. ¿A qué hora se abre el desafío? Ya se debería de haber abierto, creo yo. Que yo sepa, creo que debería de haberse abierto ya. Me parece. A ver. Ok. Frank, comparte la música de tus videos, son buena sonrisa. Ah, ¿quieren en la playlist? Pues si quieren, les paso. Toda la playlist de que utilizo, lo saco de acá, miren. Si desean, lo comparto por ahí. A ver, bueno, luego lo comparto, ¿ok? Primero vamos a hacer el desafío. Porque si no, me voy a confundir. Luego les comparto. Me hacen acordar. Vale, vamos a recibir fichaje misterioso. Antes de nada, ¿a quién han elegido, chicos? ¿A quién han elegido, niños ratas? ¿A quién han elegido? ¿Córdoba o Lucio? ¿Córdoba o Lucio? ¿Córdoba o Lucio? Voy a elegir al de más media. Voy a elegir a Don Córdoba, chicos. Jugador misterioso, mira. Colombiano. Defensor. Bienvenido, Don Córdoba de media 90, chicos. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? Ahora sí, vámonos. A ver, vamos al modo desafío. ¿Modo desafío ya se abrió? Yo creo que sí, ¿no? Acá estás, Dios, por favor, eSport. Esta semana te pido suerte. Esta semana te pido suerte. Ah, verdad, tengo la de Emir, ¿no? Emir, voy a abrir tu intercambio, hermano. Mientras voy jugando esto, voy abriendo, ¿vale? Por estadísticas, mejor Lucio, sí, pero yo ya tengo a Lucio ya. Bueno, pues hagámoslo, ¿no? A ver, voy a estar abriéndola mientras tanto, 95 de media, ¿ok? Mientras voy completando esto, Epsi Mobile. Vale, la cuenta de Emir está por Facebook, ¿verdad? ¿O no? ¿Está por Facebook o no, niño rata? Confírmame. Ah, voy a quitar esto. A ver el intercambio. Está por Facebook, ok. Vale, voy a abrirlo. Y así vamos ganando tiempo, mancos. Así vamos ganando un poquito de tiempo. Bueno, pues tenemos el primer gol. ¿Se puede usar GRL90 para el intercambio? Creo que sí. A ver, el intercambio yo no sé la verdad. Yo ese intercambio no me lo he hecho, entonces no te sabría decir si sí o no. De todos los que ha salido, nunca me lo he hecho. Solo me he hecho el de 95. Me hice el de 96, 97. ¿Cuál es el próximo evento? Héroes. Próximo evento confirmado es Héroes. Giros. Aquí, a ver, vamos a ver qué sacan de Héroes, pero no le tengo mucha fe al evento de los Héroes, señores. Ojalá que me calle en la boca, pero si yo le soy sincero, el evento de los Héroes es el que menos fe le tengo. Es el que menos fe le tengo, señores. Así es que no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que el evento de los Héroes va a ser una vergüenza, la verdad. ¿Vas a abrir recompensas de desafío? Me gustaría abrirlo, pero el problema es que no se puede. La mayoría de gente ya... O sea, ya hemos probado que no se puede. O sea, yo tendría que jugar el último partido por ustedes, pero me haría perder mucho tiempo porque no podría abrir, mancos. Bueno, vamos con intercambio. A ver, señor Emir. Demuéstreme calidad, señor Emir. Demuéstreme un contenido de hiper mega calidad. A ver. ¿Cuántos intercambios tienes, manco? Uno, vale. Chicos,
antes que se vaya el intercambio más 95, que le queda 28 minutos y va a salir el siguiente, pues vamos a abrir un hito. Hemos sacado a todos los jugadores a excepción de Puskas, creo. Los demás ya lo hemos sacado. No puede ser. Vamos a despedir este intercambio de 95 con esta basura. ¿Qué hicimos para merecer un Rodri? ¿Qué hicimos? ¡Qué vergüenza, boludo! ¡Qué vergüenza! Bueno, mi querido Emir, no tuviste suerte. La suerte esta vez no te sonrió, pero bueno, hijo mío. Para la suerte, para la próxima será, ¿no? Vale, me quedan dos partiditos. Gracias, Emir. Thank you so much, crack. Thank you so much. Oye, yo quiero que salga algún sobre interesante, la verdad. Me encantaría que salga algún sobre interesante. Quiero gastarme FC Points, pero quiero ver un sobre espectacular. Bueno, pues va. A ver, señores, necesito remontar un 2-0 en este partido. ¿Lo conseguiré? Pregunto. Con Cristiano Ronaldo a la cabeza. Ah, está en modo fácil. Sí lo voy a conseguir. Toma, toma gol de Cristiano. Toma gol de Don Comandante. ¿Hoy se acaba el intercambio de 95? Sí. Recuerden, el intercambio de 95 sale cada día miércoles y se va hasta el día viernes. Y el intercambio de 93-94 de hoy se va hasta lunes. El lunes sale intercambio 96-97 y de ahí no sabemos qué van a sacar. Porque eso es todo lo que se había filtrado. Se acaba la filtración ya. Yo no sé, la verdad, si va a haber 97 asegurado, hermano. Esa es una duda que yo tengo. Pero ¿tú te imaginas la posibilidad de abrir un 97 asegurado? Señores, ¿se imaginan la posibilidad de abrir un jugador de 97 asegurado? Bueno, no lo podrían abrir todos, ¿no? Solo la gente rica, en teoría. Pero ustedes se imaginan la posibilidad de poder sacar un Gullit, un Ronaldo Nazario, un Maldini, un Erling Haaland, un Rodri. ¡Qué barbaridad sería! Yo creo que esos milagros no van a pasar, pero bueno. ¡Clávala, Pepaquete! Señores, necesito dos goles. Yo siempre en estos partidos pecheo. Siempre. ¿Cris? ¡Cris! ¡Cris! ¿Qué intercambio pondrán en el reset? 93-94. Y luego van a meter a Roberto Carlos hoy. Y mientras tanto yo peleando. Chicos, Vayan jugando. Ojalá que hoy me salga animación de Totti. Aunque este intercambio, perdón, aunque este modo desafío nunca sale nada, chicos. A mí no me ha salido nada. Nada bueno. ¡La madre! Oye, lo del árbitro es sinvergüencería. ¿Cómo le va a dar la falta ahí? Pero ataja, pe arquero. Eres Alisson, hijo. Vamos, 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 vamos. Señores. Señores, prepárese. Si yo le di bien al arco. Atájame esa, arquero. Atájame esa, paquete. Atájame esa. Chicos, necesito un gol más. Y ojo que todavía me falta la final. En la final se viene el pecheo, chicos. Yo de todos los desafíos nunca he ganado en la final antes de los 90 minutos. Mira, siempre bobo, en tiempo extra, mira, o en penales. ¡Gol 10! ¡Bienvenido! Frank, me recomendarías a Furahashi de 91, japonés. Esa basura, hijo mío, ¿cómo vas a comprar? Mejor cómprame a mí.
¡LOL! Furahashi. ¿Quién diablos es Furahashi, cojo? Furahashi no es un K-pop, un cantante de K-pop o esa basura que escuchan. Furahashi. Furahashi tiene nombre más de bomba atómica que de otra cosa. Furahashi. Yo no sé si me está hablando de un jugador o de un nombre de bomba atómica. Dale, pe Chris, dale, Chris. Chris, por favor. Bueno, señores, hay que perder el tiempo nada más porque ya no necesito más, ganar más. Ojo a la donación. Ignacio, gracias por esa donación, hermano. Tiene 100 de ritmo, ya, pero hoy en día hay muchos jugadores que corren 100 de ritmo. Que corren sobre los 100, man. Hoy en día ya no me sorprende el ritmo de algunos jugadores porque ya hay varios. Hay que perder el tiempo, man. No me lo puedo creer. Acabo de regalar un tiro de esquina para que me hagan gol. Acabo de regalar un tiro de esquina para que me hagan gol. Bueno, pues... quiero que abras mi cuenta. Tengo 100,000 gemas. Pues mándamelo por Twitter, hermano. Si quieren pasarme sus cuentas, si quieren que abra, me lo pueden mandar por Twitter. ¡Prime Junior! Frank, ¿es buen momento para vender mis jugadores? Sí, hijo mío, antes de que llegue el lunes. Si tienes cartas que se pueden vender, véndelas. Más que todo si tienes su Toti, porque el lunes se van a desplomar las cartas. El lunes se viene la mayor desplomada de la historia. A ver. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Ismael, bienvenido. Señores, vamos con el último partido para ver qué me va a salir. Por favor. A ver si esta semana sí tengo suerte. Lo dudo. Nunca tengo suerte, man. Y encima me duele la cabeza. Oye, no tengo suerte y encima me está doliendo la cabeza, man. Bueno, pues venga, va, señores. Necesito remontar un 3-0. Vamos a preguntar al chat. ¿Lo gano en 90 minutos? ¿En tiempo extra? ¿O de plano no lo paso a la primera? Joder, los primeros tiempos de este Liverpool es como si estaría... no sé... No puede ser, arquero, déjalo. Jairzinho, tú mismo eres. ¡Bendito arquero! ¿No te digo que los arqueros se transforman acá? Dios, Gullit. Vale. Me quedan 2 golitos, chicos. Bueno, no, 3 goles me quedan para ganar. 3 goles. Si meto otro gol más, yo creo que podríamos soñar con ganarlo en el primer, en 90 minutos. Y que no me lleven a tiempo extra. Aunque estos sinvergüenzas, yo no sé cómo lo hacen, pero me meten gol, mira. Eso es lo que yo no voy a entender, la verdad. El pana Messi por Twitter, escríbeme, hermano. Jamás voy a entender cómo esta basura de equipo me va a meter tres, me mete gol.
Es increíble, pero siempre, boludo. Siempre. ¡Toma! 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 Toma, 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 toma. Necesito un golito más. Necesito un golito más. Unito, unito, papá. ¡Eso! ¡Dale, pepaquete! ¡A madre! Este... Don Cono andante, chico. Bien, bien, bien. No le tienes que dar espacio. ¡No puede ser! ¿Pero por qué no? ¿Por qué le doy tiro colocado? Puede ser, señores. Necesito hacer 3 goles. ¿Podré? Si no he podido hacer 2 goles... ¡Mira cómo defienden! Chicos, no lo voy a poder pasar. Está... Joder, ni cuando juego cara a cara con gente online me hacen esa defensa, man. Chicos, voy a pechear. ¡El Dani! Gracias por regalar 5 membresías, hermanito. Bienvenido al directo. Estoy sufriendo, papá. Estoy sufriendo acá. Vamos a llevarlo a mira, tiempo bobo, extra, pero mira, necesito bobo. Goles. Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Mira el arquero este de porquería, boludo. Señores, ¿cómo hago goles? ¿Alguien me podría enseñar a hacer goles? Mira, bobo. ¿Qué mira, bobo? Anda, anda para allá. Es que bobo. No puedo, la madre. No se puede, mancos. No se puede, boludo. No se puede, no se puede. Mira, bobo. Nunca mira, lo bobo. Puedo pasar en anda, los 90 allá, minutos, bobo. La madre. ¡Nunca! ¿Qué le pasa, chico? El Dani, gracias, hermanito. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Mira, bobo. Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, no bobo? Puede ser, man. Anda, anda para allá, bobo. No puede ser. ¡No! Otra vez esta basura. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Y luego me quejo de Antoine, boludo. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. ¿Qué
¡Qué cochinada! ¡Qué basura, mancos! ¡Qué basura! ¿Cómo no vas a poder ganar esta basura de partido? ¡Siempre! Y, a ver, todo para que te toque un sobre de porquería. Ni siquiera te toca un toti. O sea, todo para que te toque una basura. Siempre es así, señores. Siempre. Bueno, pues vamos a darle, señores. Ahora sí lo voy a hacer, pero con todo. Oye, la bendita madre, el equipo en el primer tiempo, chicos, es como si se convirtiera, no sé, como si se la dificultad estaría al máximo. Y en el segundo tiempo, mira, es que no me da espacio. ¿En serio esta basura es tan difícil? Mira el arquero, mira cómo tapa el arquero. Para que se den cuenta. Mira cómo defienden, señores. Miren cómo defienden. Si es que este es el Liverpool, como si estaría el Liverpool campeón de la Champions. Mira el arquero, no puede ser. Pero de miércoles. ¿Cómo lo rompo? ¡Ay, el disparo de Cristiano! Queda 11 minutos. Vale, ya sé cómo, chicos. Ya sé cómo, mancos. Qué basura. Mira, me va a hacer gol, chicos. Me va a hacer gol. Es que ese Lucho Díaz parece Utoti. Dios, Mbappé. Es como si mis jugadores se nerfearían todo el primer tiempo, señores. Y mira, no defienden. Mira la defensa. Gracias. ¡Mira! Es como si el videojuego te obligaría a que te hagan un gol, la verdad. Bueno, pues señores, te humilló el bot. 10 minutos para intentar ganar este partido. Creo que la clave es la banda. ¿Cómo defiende, bolos? ¿Cómo defiende esta basura? ¿Cómo defiende esta máquina? No me va a ganar esta basura máquina. Esta basura de máquina. Ah.
Ay, Chris, ay, Chris, ay, Chris. Señores, por eso yo les digo, es como si estaría nerfeado a mis jugadores. ¿Cómo puede ser que Jairzinho no pueda controlar un miserable balón y se le vaya? Y Cristiano no puede meter el cuerpo, chicos. No, esto no se... Esto lo voy a hacer fuera de cámaras, yo creo. Qué vergüenza, bro. Y se lo tapa. Claro, el cono ese de Cristiano no tiene pierna mala, Pemantis. Una porquería, la madre. ¡La madre! ¡No podemos meter goles así! Tan difícil. Es como si fuera difícil. No es difícil. No es difícil y me mete en gol, mira. La última. ¡Mira el pase! ¡Le doy suavecito y no llega! Esta basura está programada, chicos. ¿Quién programó este partido? O sea, es como si mis jugadores no me obedecieran. Y mira, se chocó con el árbitro, el Kevin De Bruyne. Tiempo extra, claro. Siempre es tiempo extra, señores. Puede ser, bro. Yo le doy el pase suavecito y la porquería esta no me obedece, bro. Dale la falta, árbitro inútil. ¿Por qué de plano no metes el gol tú? Árbitro. Vamos, cojos. Mira, tanto sufrimiento para que me den una basura de jugador. Se acordarán. Tanto sufrimiento para que me salga una basura de jugador. Y encima para que sea de un evento que no lo quiere nadie. Que el sufrimiento al menos valga la pena, y es por... Dame un Utoti, un Messi, un Haaland. Es solo falta que me haga gol nada más. Y me desgracio, señores. Atéalo. Viene. Árbitro, hasta que marque gol el Madrid, ¿no? Hasta que marque el gol. Claro, hasta que marque gol, en efecto. Claro, ahí está. Hasta que marque gol. Oye, lo de... ¿Y cómo a mí me cortan el partido rápido? Mira, hasta el tiro de esquina le dejan. Esta máquina aquí lo... Mira, es que me va a hacer gol, chicos. Árbitro sin vergüenza. O sea, le da a mí, me lo corta a la primera que puede. Vale, el último. Me salió Pele, pero es intransferible, cara triste. Bueno, al menos tienes un Pele sin vergüenza, no te quejes. Si a mí me... ¿Cuánto daría a mí que me salga un Pele intransferible? Pues toma, con Kevin De Bruyne. Se acabó, señores, se acabó. Basta de tontería y cositas por el estilo. Difícil no era, pues, mancos. O sea, tan difícil no era, señores. No era complicado. No era complicado. Chicos, coméntenme qué les ha salido en sus desafíos. En sus recompensas de desafío. Bueno, pues... Oye, ¿están de acuerdo que esto nos hace falta? A ver.
Oye, ¿cómo juega la bendita máquina, no? Qué descaro, man. A ver, pues vamos a ver el mío, a ver qué me sale, chicos. Mira, tanta cosa para que te den esta basura. Es que ya lo veo venir ya. Que valga la pena al menos, ¿no? Tres, dos, uno. Si es animación de Toti, lo celebramos. A ver. No va a ser. No. Cualquier basura de estas no sirve para nada, man. Cualquier... Antes me hacía ilusión ver esta animación, pero mira esta basura. Qué reverenda basura, man. Qué reverenda basura de sobre. ¿Quién va a querer jugar a este evento si te dan una cochinada de recompensa? Bueno, señores, quedan 3 minutos. 3 minutitos, señores. Y encima no tiene la cara todavía. Siempre se buguea ahí. Bueno, vamos a recibir esto, ¿no? Estaba olvidando. Vamos a recibir al menos esto. Más roto estaba el sobre Winter. A ver, sí, puede ser, la verdad. Tanto sufrimiento para que te den esa basura, hijos míos. Tengo 680 puntos. ¿Dónde me gasto los puntos, señores? ¿Dónde quieren que me los gaste? ¿Acá? ¿Cuál sobre valdría más la pena? Sobre estándar, sobre básico. A ver, voy a gastarme 20 puntitos en este sobre. A ver. Cero. A ver este de acá, 40. Cero. Chicos, el caminito, ¿no? Vamos a recibir esto. 100 joyas. Vamos con 60. Vamos a recibir a Dudek. Voy a recibir todas estas recompensas, señores. Voy a recibir 500 joyas. Ok. Voy a recibir 120. Acá puede salir 250 mil monedas. Chicos, sobre. Dios, ¿y si me das un pelea acá y es por? ¿Y si te apiadas de mí aparece brasileño MCO? No creo, ¿no? No, pues no, chicos. Ecuatoriano que no le interesa a nadie, la verdad. No le interesa a nadie. Voy a abrir este con 200 FC Points. Y chicos, tengo otro sobre. 90-97, gratis. ¡Gratis, señores! Y si aparece acá... ¡Por favor! Tiene que ser animación de icono. A ver... No es. Otra vez esta basura, man. MC del Paris Saint-Germain, Sai Emery. Vergoña, la verdad. Vale, vamos a ver, chicos. Me salgo. Ya está. Vamos a ver, vamos a ver. Me meto ahora sí. Vamos a ver qué han metido, señores. A ver los nuevos sobres, chicos. A ver los nuevos sobres. Vamos a ver. Los que tengan para el intercambio nuevo me pueden ir dejando, ¿vale? Roberto Carlos, lo quiero ver. A ver, Robertito. Chicos, vamos a ver el nuevo Roberto Carlos y a ver qué piden, ¿vale? Bueno, chicos, bienvenidos a las novedades del día. ¡Uy! Bueno, ok. Sobre el inicio de sesión. ¡Vamos a intercambios! Grimaldo, un nuevo Grimaldo, mira. Grimmy, por 400.000 monedas. Te pueden hacer a Grimaldo. Intercambio 93-94. Han metido a Frimpong, Alison Zucker. Ha metido a Zucker, Vinicius, Harry Kane. A ver, el que me interesaría a mí sería Frimpong, pero no me va a salir, boludo. 93, 94, ok.
Y este sobre de acá, ya saben, icono, que no le sirve a nadie. Ha regresado, pues, el mixto. Este ha regresado, señores. Ha regresado este sobre que ya lo haremos, ¿vale? Vamos a ver al Roberto Carlos. ¿Cuánto piden? Dios, piden 8 fichas, man. A ver, ¿qué piden para el primero? Bueno, 11 más 70. Vamos a hacerlo. No, no, a ver, no sé si me va a alcanzar, ¿ok? Piden esto. Jugador, ok, piden esto. En el 3, ¿qué te piden? 84, 83 de la Serie A. En el número 4, ¿qué te piden? Brasileño, 83 también. En el quinto, ¿qué te piden? 88. 4 jugadores más 88. En el 7, ¿qué te piden? 4 jugadores más 89. Y 7 más 87. Y en el último te piden 2 jugadores más 92. 2 más 91. Dios, este Roberto Carlos está muy caro. O sea, para la gente humilde puede ser. A ver, tiene estadísticas de locos este Robertito Carlos. Desde acá. Desde acá. Vamos a ver ahora la tienda y lo hacemos, ¿vale? La tienda. Esto ya había salido. Sobre de esto de acá también ya se actualizó. ¿Qué sobre nuevo han metido? Han metido a Roberto Carlos y a Eusebio. Si alguien quiere probar suerte. ¿Y este sobre? Dios, este sobre. Este es el sobre que vale la pena. Este es el sobre que vale la pena. Este es el sobre que vale la pena, man. Madre mía, acá te puede salir. Mira, es que te dan todo esto. Esto salió la semana pasada. Vale, a ver, voy a recibir las joyas. Lo voy a abrir, ¿vale? Lo voy a abrir, de todas maneras. Pero primero me voy a hacer a Roberto Carlos. Oferta. La oferta de 30.000 joyas que regresó. Esto de acá. Sobre de 15.000 joyas. 90-97. Hay uno de 91, este de acá. Chicos, me recargo 12.000 FC Points para buscar todos los nuevos sobres. Pregunto, pero antes de nada nos hacemos a Roberto Carlos. Y eso es todo lo que han colocado, ¿no? Sobre de... Eso es todo. ¿Y esta basura qué es? 600... Está muy fuerte la música, ¿verdad? La música estaba muy alta, ¿por qué no me dicen, mancos? Ok, pues habrá que hacerlo, ¿no? Este sobre lo han aumentado la probabilidad para que salga Roberto Carlos de 96. Pues yo me voy a hacer el 94, mancos, primero, ¿vale? Es lo primero que vamos a hacer. ¡Vamos a hacernos a Roberto Carlos, chicos! La primera fichita. Como siempre, yo no defraudo. Uno, sobre número dos, o ficha número dos. Vamos con la ficha número 3, pero quiero quitar esto. Mandamos... No quiero mandar ese Chiesa. Uy, no me va a alcanzar. Vale, mando este Chiesa de acá y 6 de acá. Mandamos acá. Ok, mandamos esto. 3, vamos con el número 4. Acá va a estar complicado, aunque tengo varios Vini. Voy a mandar a este de acá. Mando 3 de 84, pero no tengo. Dios, habrá que sacrificar a la basura esta. Hincapié. Y abajo 5, pues bueno. Acá tendríamos la ficha número 5. A ver, 4, perdón. Vamos con la... Hoy no me va a alcanzar. La número 5. Le mando a Balak y a Sócrates. No me interesa nada. Mando a Giovanni Lo Celso. Y mando al otro Vinicius, ¿no? Le mando al otro Vinicius. Tengo... Uy, no me va a alcanzar. Este. Ahí. Este de acá. Carlos Alberto. Venga, voy a mandar esto, chicos. A mí no me interesa, son intransferibles. Los mando. Sobre número 5, vamos con el número 6. Vale, pero Bellingham, este de acá no. Tengo 2 de estos, voy a mandar 1. Acá me piden 3. 1, 2, 3. Sardes no. Sardes, creo que uno lo tenía al máximo, pero voy a mandar a Mito. Oshimen, venga, vamos. ¿Y acá qué me pide? Ay, Dios. Bueno, toda la basura tendré que mandar, señores.
Toda la basura tendré que mandar y me voy a quedar casi sin nada. Diaby, Vidic y Litmanen. Estoy mandando mucha media. Estoy mandando mucha media, mancos. Roberto Carlos. Y me quedan dos. Me quedan dos. Cuatro de más 89. Mando a este mi toma. A ver, para el último, creo. Para el número 8, voy a mandar eso. Litmanen y Puskas. 91, voy a mandar a estos dos. 90, voy a mandar a este, ahí. Y al de 88, 5. Dios, voy a tener que comprar, yo creo. No me va a alcanzar. Me parece que voy a tener que comprar. A no ser. Bueno, estoy mandando intransferible, señores. No importa. Estoy mandando intransferible. ¡Uy! ¡Camina! ¿Y qué va a salir acá? Uf, Tielemans. Chicos, y me falta uno. Ahora sí. Los 4 de más 89 ya los tengo. No quiero perder algunas cartitas. Brandt, que me sale mucho. El Toro, Lautaro. Son 4. Dios, acá me tendré que comprar más 89. Me tengo que comprar 4 y 7 más. No me había dado cuenta, mancos. Bueno. Necesito 4 más 89 y 7 más 87. Podría mandar a los exclusivos, pero no. 4 más 89. Voy a mandar. ¿Mandaste a Pope? Me da igual, porque Pope me. No lo utilizo. Por más que tenga rango, no me da exactamente igual si mandé a Pope. Vale. Esto sirve, ¿no? Este de acá, pues 4. ¿Cuántos piden 4 más 89? Al diablo, chicos, soy millonario con monedas. Me da exactamente igual. Vamos a ver cuánto me pedían. 4 más 89 y 7 más 87, creo que era, ¿no? Vale, ahí está. Recibimos todo esto. Voy a ver cuánto era, porque no me acuerdo, mancos. ¿Cuánto era la basura esta de Roberto Carlos? Claro, sí, me sirve. 4 y acá me pide 7. 7 más 87. Aunque no valga más de un millón, me sirve. 7 más 87. Pues acá hay, mira. Vale. 3. 3. 1. Bueno, da igual, chicos. A ver, lo bueno de esto es que nos piden. O sea, sí nos deja meter cualquiera, mancos. Y eso es bueno. Señores, con estos jugadores tengo 4. Joder, no me va a dejar comprar. No me va a dejar comprar. 4. ¿Cuánto me falta? 4, ¿no? Me faltan 2, mancos. ¿No tendré 2 jugadores basura por acá? No, los voy a comprar porque ya no tengo muchos jugadores. 87. Habrá que comprar 2, pero baratitos. Estos 2, nada. 1. Y me falta 1. Araujo. Oye, todo está. Se están poniendo en rojo todos. Dios, todo está en rojo, mancos. Vale, acá hay uno. Si todo sale bien, señores, ya tendríamos a Roberto Carlos. Vamos ahora sí, chicos. Roberto Carlos para el equipo. Le voy a meter acá a estos 2. Y señores, tenemos la última ficha de Roberto Carlos. Y con esto mandamos las 8. Y señores, demos la bienvenida al señor Roberto Carlos de 94, mancos. Lo voy a meter a mi equipo ahora mismo. Vámonos rápidamente al tema de mi club. Y señores, yo tengo a este Hernández, pero ya tengo revulsivo. Porque este señor en potencia de tiro tiene 100 y no está entrenado, mira.
Dios, en tiro de falta casi 99 tiene. Es un animal esta cartita, chico. Tiene estadística. Bueno, en velocidad sí se queda corto, pero a ver, no tiene nada de entrenamiento. Esta carta puede llegar hasta 99, chicos. Roberto Carlos. Pues ya estaría, señores. Y vamos a, ahora sí, los intercambios. Creo que no me va a alcanzar para hacer el intercambio este de acá, mancos. ¿Por qué? Porque no tengo jugadores. Vamos a intentar probar suerte acá, a ver si me sale algo. Dios, no tengo carta. Señores, vamos a aplicar la vieja confiable, ¿vale? Si hay alguien que tenga su cuenta para abrir, que me escriba por Twitter, ¿vale? Mientras tanto, yo voy a ir abriendo cuentas. A ver. Vale. Mientras tanto voy a ir abriendo cuentas. La cuenta de Susana. Vamos con la cuenta de Susana. A ver, está por Google Play. Voy a ir recargando dinero mientras tanto para abrir los sobres, ¿ok? Y los que tengan el intercambio ya me lo pueden ir mandando, mancos. Ya me lo pueden ir mandando. Los que tengan los intercambios me lo pueden ir mandando ya. Si tienes Epsi Points, pues mejor todavía. Vale, o joyas, mejor. Ese sobre de 1500 joyas vale totalmente la pena, señores. Vale la pena. Riquelme, dame acceso. Dame acceso, Susana. Dame acceso. Listo, vale, estoy entrando. Vale, tengo la primera cuentita. A ver, ¿qué cosa tienes, hijo mío? Creo que me dijiste que tenías intercambio, ¿no? Bueno, vamos a probar a ver si sacamos al nuevo. A ver si estaba... Si está roto como los otros, ¿ok? No tengo ni idea, pero vamos a probarlo. Voy a quitar esto. Ahora. A ver, vamos. Oye, ese sobrecito super top me va a ayudar a tener... A recuperar mis jugadores. Vale, vamos. Continuamos. Confirmar. Y vamos a darle, a ver. Pues, a ver, ver para creer, señores. Ver para creer. A ver la cuenta de este señor. Me tocó Neymar. Pues enhorabuena. Oye, ¿ustedes no sienten que hace falta... Ustedes, chicos, no sienten que nos hace falta... ¿qué les digo yo? No sienten que nos hace falta un... O sea, un... Ah, se me fue el nombre. Un Neymar en el juego, pero que sea top, no el de rivalidades. Susana, a los datos que me has pasado, no hay ningún tipo de cuenta vinculada. Fíjate, porque si no, no tengo ni idea, la verdad. Voy a abrir otra cuenta. A tu cuenta que me pasaste no hay nada. O a no ser... Sí, no hay nada vinculado a tus datos, Susana. Susana. Vale, vamos a quitar esto. Voy con otra, a ver. Paco Maldonado, vamos con la tuya, hermano. A ver, vamos con la tuya por Facebook. Arranco con la tuya, ¿vale? Porque si no... Paquito... Tú ya me habías dejado, ¿no, Paco? 4500 Epsi Points, ¿vale? ¡Pruebo! ¡Pruebo suerte en el sobre... En los dos sobres de 4000 o tú que... O perdón, en los sobres de 1500 cada uno. Yo creo que sí, hermano. Creo yo... Que te valdría mucho la pena eso. No sé cómo lo veas. Mientras voy entrando a la cuenta. Dani, ¿cómo hago para mandarte mensaje por Twitter? Tengo para sobre. Dani, solo me escribes nada más, hermano. En mi Twitter, pues ya sabes cuál. Oye, ¿qué pasa? Vale, ahora sí. No sé qué me ha pasado con mi celular. Ahí está Dani. Franco
cómo hago para mandarte mensaje en Twitter, tengo para sobre. Mándame un mensaje, Dani, sin problemas. Dime, hola, soy Dani, ¿sabes qué? Tengo para sobre. Entonces, pues, automáticamente me va a aparecer tu mensaje y me envías tus datos. Y listo. Bueno, señores, vamos a abrir sobre. ¿Cuántos tiene? 4.500 Epsi Points. Yo te recomendaría, Dani, abrir este sobrecito de acá, mira. Este, Dani. Tú dirás. No, Dani. ¿Qué digo, Dani? Mi querido Paco, esto. Puede, además, acá te abrirías dos sobres y te llevas un montón de jugadores. ¿Le damos, Paco? Le doy, ¿no? Le doy, ¿no, Paquito? Bueno, pues, señores, voy a abrir este sobre que está súper roto. A ver qué sale. ¿Será que sale un icono? ¿Será que sale algo? Este sobre la semana pasada estaba rotísimo. Son dos sobres. El primero no va a caminar. Segundo sobre. 3, 2, 1, chicos. ¿Y aparezca? ¿Animación de Toti? ¡Ok! ¡Puede ser! Y tal... ¡No! ¡Madre! Nunca es... ¡Nunca puede ser el bendito... El bendito Maldini! Hasta ahorita no lo puedo sacar. Pero lo lindo de este sobre es por detrás. Atentos. Dios, qué sobre, señores. Miren, Lidmanen, Maldini. Tanto que quería Maldini. Maldini. Por esto este sobre está roto. Y vale 1.500. Mira, Kaká, Riquelme. O sea, con este sobre tienes bastantes medias. Señores, segundo sobre. Por favor, eSport, apiádate. Apiádate. El primer sobre no va a hacer nada. El segundo, 3, 2, 1. Señores, mira, le voy a dar así. Quito mi cámara. Ok, puede ser. Croata. Zucker. Bienvenido, Zucker. Bueno, chicos, por primera vez me aparece Zucker, señores. Zucker que podía haber aparecido en el intercambio. Y espérate que por detrás puede salir algo guapo. Uy, guarda. ¡Messi! ¡Messi, cojos! ¡Messi! Este Messi nunca me había salido. O sea, no me había salido en sobre. El Goat, mancos. El Goat todavía vale casi 200 millones. A ver, es intransferible. Ya tienes extremo derecho para todo el juego. Dos Mohamed Salah, Saliba, Benzema. Chicos, sobrazo. Este es el sobre, mancos. Este es el bendito sobre. Este es el sobre que hay que abrir. Dios. Y me queda 1.500 Epsi Points. A ver, ¿dónde lo abro? Acá. Un sobrecito acá, chicos. Ya coronaríamos con la cereza del pastel que me salga un caminante. ¿Ok? Animación de Totti. No, de icono. ¿Quién puede ser? Italiano, va a ser una basura. Va a ser el señor... Y es héroe. Viali. Este sobre sí es una estafa, man. Vale, vamos a ir al equipo y quiero ver... Chicos... ¿Le entrará a este señor? A ver. No puede ser. No puede ser. Ya tenía a Messi Totti. Pues bueno. Si ya tenías a Messi Totti, pues ya tienes al otro, ¿no? Al segundo mejor Messi. Y tiene a Van Dijk. Bueno, chicos. Bueno. Paquito, al menos el sobre rentó, hermanos. Rentó. Cuando lo quiera. A ver, pero ¿tu Messi es intransferible o no? A ver, quiero verlo. Pues mira, si lo quieres vender, te lo puedes vender, la verdad. Y luego lo compras. Lo puedes vender sin ningún tipo de problema. Bueno, vamos con la otra cuenta. Vamos, gracias, Paquito. Oye, qué suerte este manco. Y a mí no me sale ningún Messi. Bueno, vamos a colocar esto. Yo en mi plantilla, curiosamente, no tengo a ningún Leo Messi, señores. Vale, si alguien tiene para abrir este sobre que acabo de abrir, genial, ¿ok? Y si no, me dejan el intercambio. Voy a borrar esto. Vale, vamos con la siguiente cuentita. Gracias, mi querido crack, gracias. Para el sobre de 1.500, ok, vamos con el sobre de Brainer. Brainer, ¿por dónde está tu cuenta? ¿Por Facebook?
Chicos, les voy a pedir algo. Para que pueda avanzar y hacerlo más rápido, mándeme por dónde está su cuenta. O sea, dígame, Frank, te dejo mis datos, pero mi cuenta está por Facebook. Y si está por Instagram, perdón, y si está por Google Play, pues me lo dices también, ¿vale? Por ejemplo, Brainer me dice que está por Google Play. Pues bueno, vamos a abrirlo. Frank, ¿qué pose te gusta más? Pues depende, la verdad. Últimamente me está gustando más la pose del Capitán Ginyu. ¿Te acuerdas cuando abriste 20,000 y después le metí $10 y me salió? ¿Cómo? A ver, vamos con la siguiente. Vamos, Brainer. Atento, Brainer López, ¿ok? Por si me pide tus datos. Bueno, por si me pide, mejor dicho, que me des acceso. Qué bendita suerte la de Don Paco. Oye, ese sobre está rotísimo, manco. Dame acceso. Dame acceso, Brainer. En tu Redmi Note 12, gracias. Ahí está, estoy entrando. Fran, dejé 4,500 FC Point para 3 sobres y tengo intercambios para hacer. Dame, Damián, dale. Mándame, mándame una captura y dime, Fran, soy Damián, abre mi cuenta. Yo lo abro, ¿ok? Además, voy a estar un buen rato acá con ustedes. Ya saben que cuando sale sobrecitos top, abrimos. Y pues a la gente le gusta que regalemos. Uy. Bueno, vamos a colocar esto. Vamos con el siguiente. Pero son intransferibles. Eso es lo malo, ¿no? Pero chicos, si te sale un jugador, o sea, ya podrías tener una carta de, o sea, para hasta los tops. O sea, eso es lo bueno, hijo mío. Porque imagínate, te sale una carta de Messi. O sea, ya lo tendrías para todo el juego. O sea, a eso voy. O sea, ya no te tendrías que preocupar, niño rata. Fran, ya te escribí por Twitter. Soy Sebas. A ver, Sebas, te voy a ver. ¿Sebas qué? Pues no me aparece. A ver. Los que me dejan intercambio, los voy viendo, ¿vale? ¿Por dónde estaba esta cuenta? Por Google Play, ¿no? Vale. Voy abriendo conforme van llegando, señores, ¿ok? Para que no me vuelva loco. Si no, me voy a volver loco. Vale, vamos con la cuenta de Brainer. A ver, Brainer, querido, ¿qué cosa nos tienes? ¿Tienes los intercambios? ¿Tienes FC Points? Vamos a descubrir. Ok, tenemos para un sobre con FC Points, vale. El sobre rotísimo. Señores, si ya salió Messi, ahora sale otro jugador. Este sobre dura 24 horas, lo tienen que aprovechar, mancos. A lo mejor al momento que estoy subiéndoles este video ya desapareció, pero aprovechenlo. Si lo han aprovechado, sale cada viernes. El primer sobre es monedas. Segundo, quiero ver la animación. A ver, ahí me quito la cámara. Ok, ¿esa animación, Toti? No puede ser. De todos los que podía salir, me sale este pesado, cojos. Musiala. Por detrás hay un Kewell. Vidic, Lineker. El mejor portero del mundo, el Emiliano El Divo Martínez. Like si lo crees. Y luego una basura, mangos. Voy a abrir ahora el intercambio, a ver. Intercambio 93-94, señores. Puede salir Frimpong, puede salir Allison. Tenemos para hacer los tres. ¡Vamos! ¡Primer intercambio! ¡Animación de Totti! ¡Dame! ¿Italiano? ¿Quién es? Joder, Nicolo Varela, chicos. Primer intercambio, Don Nicolo Varela. ¡Ah, madre! Necesito, pero que sea uno top, señores. Por favor, ayúdame. ¡Ayúdame, eSport! ¡Frimpong! ¡Otra vez! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado, Varela! Es como si no hubiera otro jugador. Bueno, pues chicos, otro Nicolo Varela. Sale el tercer Nicolo Varela y me rapo. De rivalidades, no había nadie. ¿Ah? Qué basura, señores. Qué basura. Intercambio de porquería. Me voy a hacer este de acá a ver qué sale. En este de acá siempre solía salir cositas. En este intercambio, mira, Giroud. ¡Acá puede salir algo, señores! Uy, argentino. Uruguayo. Dios, he visto a gente que ha sacado jugadorazos acá. ¿Por qué acá no nos podría salir? Último intercambio acá, 82.
Pero dame animación de Totti. Diego Dalot me salió, la madre. Bueno, pues, gracias por dejarme tu cuenta, papito lindo. Suerte para la próxima. Vamos con la siguiente. Pon la música de Dragon Ball, pero esa es que tiene copyright la música de Dragon Ball. Si no, yo lo colocaría, la verdad. Te lo prometo. Bueno, vamos con la siguiente. Va, va, va. Fran, ¿prefieres vergas o vergotas? Pero te cojo. Vamos con la cuenta de Doctor Asís. Vale, Doctor Asías. Por Google Play, tengo 30.000 joyas. Venga, va, va. Voy con tu cuentita, a ver. Voy con tu cuentita. Seba, voy con tu cuenta ahora mismo. Permíteme un instante. Primero voy con esta de 30.000 joyas. Y luego voy. Estoy priorizando la cuenta que tiene joyas o Epsi Points. Y a la misma vez que tenga los intercambios. A ver, voy a ver si me deja en esta cuenta. A ver. A ver, presiona el 22. Presiona el 22. Mi querido Doctor Asías, presiona el 22, hermano. Presiona el 22. Presiona el 22. Dale, cojo, dale, 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 porque necesito ver la siguiente. A ver. Dale, pe, mi querido Jonathan Martínez. Doctor Asías, presiona el 22 en tu Poco X4 Pro 5G. Ahí está. Thank you so much, crack. Estoy entrando. Creo que les voy a llamar por el nombre de su correo. Así, mucha gente que me está mirando va a saber a quién le hablo. Porque a veces se colocan unos nombres más raros en Twitter. Doctor Asías, dice. ¿Sí será doctor? A lo mejor no es doctor, boludo. Porque últimamente la gente se coloca doctor, pero... ¿Pero doctor de qué? Doctor, el doctor Chapatín. Señores, ¿qué planes para este fin de semana? ¿Van a hacer algo? ¿Van a salir en familia? O sea, ¿qué planes tienen para este finde? Cuénteme, chicos, cuénteme. Me gustaría que me cuenten para saber qué cosa van a hacer, mangos. A ver. Ir a Chile. Ver tus videos. Ahí está. Me voy de viaje. Tomar alcohol. Gustavo, manco, ¿cómo vas a tomar alcohol? Alcohólico. De vender desodorantes... A convertirte en alcohólico. Es para madrearte, manco. Comer pizza. ¿Cuánto sale el intercambio de Roberto Carlos? Debe salir 20 millones, por lo menos. Bueno, pues, señores, vamos al intercambio. ¿Tiene? No lo tiene. Señores, tengo para abrir el mejor sobre que ha salido. El sobre roto con 30.000 joyas. Señores, hemos sacado un Messi. ¡Vamos a ver si con joyas nos premian! Chicos, 3, 2, 1. ¿Ok? ¿Ok? No puede ser. Hasta ahorita no me sale ningún Messi, mancos. Ningún Messi. Utoti me ha salido. Wirtz. Sobre de rigurosa porquería, man. Claro, es que cuando es con joyas no te dan nada, ¿no? Ha salido Tevez, Mané, Wirtz, Gundogan, Frimpong. No. Esta vez sí no rindió, señores. Vamos con la siguiente cuenta. Tenía que haber rendido un poquito más. Bueno, vamos con este. Ok. Google Play, ¿no? A ver. Vale, vamos con Google Play. Bueno, vamos con la siguiente. A ver qué tenemos, señores. Tremendas cosas buenas, como que porquería. Es que porquería para lo que hay, pues, hijo mío. Entiendo que para ti puede ser una maravilla, pero, o sea, hay muchas buenas cartas. Por eso yo digo una porquería. Vamos con la cuenta de Alexis Vega. Alexis, a ver si tienes las joyas que me dijiste. Vamos con tu cuenta, Jesucito.
Jesús. Jesús, presiona el 41. Jesús, no, Alexis Vega. Alexis Vega, presiona el 41 en tu celular Galaxy A34 5G. Jesús, hazlo, presiona el 41. Presiona el 41, Alexis. Y voy a buscar a Seba. A ver, Seba, te voy a ir buscando mientras tanto. Uy, acaba de entrar, vamos. Gracias y gracias. Vamos a ver, tiene 100.000 joyas, dice. Podríamos hacer historia para abrir los nuevos sobres. Vamos a ver. No vaya a ser que le... Chicos, ¿y si no tiene 100.000 joyas, le elimino su cuenta o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Debería de eliminarle su cuenta o no? A ver, ¿con qué nombre estás en Twitter, Seba? ¿Sebalriel? Sebalriel, pero no te encuentro. Pues bueno, vamos a ver. No, hoy no voy a eliminar cuenta, chicos. Si no, luego me van a funar, me van a decir, Fran, tú eres malo. Ya los conozco, cojo. Sebalvial, pero no te encuentro, hermano. Fíjate cuál es tu arroba de Twitter, Sebalvial, porque si no, no te voy a encontrar. No me apareces. Ah, Sebalvial 4034. Vale, lo voy a buscar después de esta cuenta, ¿ok? Permíteme un instante que estoy abriendo. Y voy abriendo a la gente. No, no me apareces, Seba. No me apareces, hermano. ¿Cuál es tu nombre de Twitter? Para saber. Mientras voy abriendo esta cuentita de acá. A ver si realmente tiene. Mateo. Frank, no elimines. No voy a eliminar, chicos. No se preocupen que no voy a eliminar. Yo solo elimino cuando me caliento. Hoy en día... Chicos, dime, si no tienes intercambios, te borro la cuenta. Pero ¿y dónde diablos están tus 100.000 joyas? Espérame, que quiero comprobar algo. ¿Dónde diablos están tus 100.000 joyas? O sea, explícame. En el mercado. Pero si no tiene absolutamente nada en el mercado. Dijo, tengo 100.000 joyas, 2.700 MC Points. ¿Dónde está Alexis? Teco. Ya, chicos. Ok. A este señor le voy a pasar, ¿ok? Le vamos a pasar. La próxima persona que me trolee, le borro la cuenta. ¿Estamos? Señores. Estamos, ¿no es cierto? Estamos. Vale. Esta de acá se perdona. Primera advertencia. La segunda persona que me pase, así me funen. Para mí el tiempo en directo es valioso. Vamos con el siguiente. Tenemos el señor Alfredito. Vamos con tu cuenta, Alfredito. Venga. Alfredito, que tiene 10.000 joyas. No, de 10.000 MC Points. No me lo puedo creer. Alfredo, ¿haremos historia con tu cuenta hoy? ¿O no? Podríamos hacerlo. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a verlo. Chicos, vamos con la siguiente. Alfredo no creo que me trolee. Dame acceso, Alfredito. Dame acceso, Alfredo. Listo, es que Alfredo me da de una el acceso, man. Pero ¿por qué intentan burlarse de mí, chicos? No entiendo. O sea, ¿cuál es la intención? Tú dirás, me pasas una cuenta y no tiene nada. Y te burla. Ja, ja, dirás. O sea, no tiene chiste, porque lo que pasa es que me haces perder el tiempo. Literalmente, la muchachada, pues, quiere ver abrir sobres, no quiere ver que me troleen. Aunque hay mucha gente que sí le gusta verme sufrir, literalmente. Te dije, elimina cuentas. Chicos, eliminando cuentas en vivo y en directo. Eliminando cuentas en vivo y en directo.
El intercambio es una estafa, me salió dos rays. Es que ese intercambio es una reverenda basura, ¿ves? Vale, Alexis lo voy a bloquear de Twitter. Vale, estoy entrando a la cuenta del señor Alex. No, es Alfredo, Alfredito. A ver. ¡Oh! ¡El Dani! Dani, te han pagado, ¿no? Te han pagado. Coloquen en el chat, quiero miembro. Le han pagado, claro, claro. Ha soltado toda la... Todo su sueldo se lo ha gastado regalándome membresías. Gracias, el Dani, crack. Thank you so much, crack. Thank you so much. Gracias. Coloquen todos en el chat. Gracias, el Dani. No sé a cuántos les ha tocado. Qué grande el Dani. Y mira, el Dani, para celebrar tus 50 membresías, tengo la cuenta de este señor que ya me lo había dejado alguna vez. Con 10... Bueno, tiene para un intercambio y a ver si le sacamos algo más. A ver, tu cuenta, ¿cómo va, Alfredo? A ti te saqué, a Bellingham, a Kevin De Bruyne, no me acuerdo, ¿no? Bueno, ahora te tiene que salir Messi. ¡Señores! 10.000 Epsi Points. ¡Oh! Vamos a comenzar abriendo este sobre roto de acá. Hazlo. Quiero ver un Maldini. Quiero ver a Maldini. Maldini Messi es el único que todavía no lo puedo llegar a sacar, chicos. Con lo cual, puede que aparezca ahora. ¡Animación! Me voy a colocar abajo. Señores, abajo. ¡Abajo para que se vean los jugadores! ¡Dios! ¡Bandera Argentina! Otra vez esta basura. No puede ser, Pemanco. Esta cochinada siempre. Gundogan. Dalglish, doble Gundogan, Tomiyasu y un montón de porquería, man. ¡Ah! Chicos, ¿cuál sobre más abro? Me la voy a jugar por este sobre de 500. Acá puede salir algo. En estos nuevos sobres, el de 500 no sale nada. Pero me podría dar acá 90, chicos. Animación asegurada, 90-97. ¿Puede aparecer Roberto Carlos acá, por favor? ¡Robertito Carlos! 3, 2, 1. ¡Bandera brasileña! Zucker. Zucker. Bueno, señores, tenemos a Zucker. Tenemos a Don Zucker de 94. No era lo que esperaba. Este señor se puede vender. Está todo en más 999, chicos. Ok. Vale, ahora es el momento. ...91-97 asegurado... Chicos, acá puede salir Roberto Carlos. Demos la bienvenida a Don Roberto Carlos. Así es como se van más de... No. ¡No! No va a ser ni siquiera... ¡Oh! ¡Y Bellingham! ¡Pero ya lo tiene! ¡Pero ya lo tiene! ¡Creo que ya lo tiene! Dios, ya lo tiene, creo. Ya lo tiene, creo. Vale, vale 90 millones. Va a ir bajando. Pero me parece que ya lo tiene. Bueno, a ver. Lo va a poder vender. Lo va a poder vender, señores. Se va a poder vender. Se va a poder vender al menos. Se va a poder vender, ok. Y me queda un sobre más. 4.500. Señores. ¡No!
Y se me cuelga todo, chicos. Se me cuelga todo. Señores, está demasiado lento. Se me está colgando. Hay lag. Hay lag. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay lag. A ver si ahora ya se solucionó. El emulador se me está colgando, mancos. Por favor, mancos. Por favor. Oye, sinceramente, chicos, no rente esta basura, mancos. A ver si me alcanza. Bueno, tenía para un intercambio. Ahora tenemos para dos. Al diablo, chicos. Al menos que acá salga algo interesante. A ver. Hyun Min Song. Kim Min Hae. ¡Kim Min Hae de porquería! Chicos, pues me voy a tener que abrir el mixto. Porque el otro ya no me lo abro. Este, acá puede salir algo. Yo sigo confiando que algún día va a salir algo acá. Algún día. No puede ser alemán de porquería. ¡Uy, mira! Mataus y Berbatov. Chicos, la suerte empieza a cambiar. La suerte empieza a cambiar. Ahora es cuando aparece, mira. Pero rivalidades no. Chicos, este sobre de acá siempre era... Estaba roto. Lo han nerfeado este sobre, mancos. Nerfeada histórica de sobre. Nerfeada histórica. Mi querido crack, gracias por dejarme tu cuenta. A ver, yo te recomiendo que este jugador de acá lo vendas. Vende, por ejemplo, esto de acá no, por si te vas a hacer el de 95 no lo vas a vender, ¿no? Paquete. No creo que lo vendas. ¡Uy, Alexis Cruz, 50 membresías! Participo todo en el chat. Y mi querido Ame YouTube se acaba de ser miembro. Gracias. Gracias, hermanito. Y gracias por dejarme tu cuenta. Oye, Dodo, Alfredo, esta semana no has tenido suerte, hermano. Menuda vergüenza que te han dado. Esta semana es para llorar, la verdad. Con lo que te ha salido, no sé por qué, pero me está dando cosa de que yo ya no debería de abrirme los sobres. No debería de abrirme los sobres. Bueno, vamos con la siguiente. Tenemos la cuenta de Sebastián. Vamos con Sebas. A ver, Sebastián. ¿Por dónde está tu cuenta, Sebas? Sebas. Chicos, se cortó en Twitch, manco. Se cortó en Twitch. Hubo un problema. Se estaba lagueando y se cortó en Twitch. Con lo cual solo estoy en YouTube nada más, porque se cortó en Twitch. No sé por qué se me cortó, la verdad. Ya no lo volví a conectar porque a lo mejor pues hay problemas, ¿no? Ni ganando membresía tengo suerte. A ver, han regalado 50 membresías, man. Alguna te tendría que tocar. Y acaba de regalar 10. ¡Uy! Alexis Cruz ha cobrado también. Alexis Cruz también ha cobrado. Gracias, hermano. Gracias por esas 50 membresías, papito lindo. Gracias porque no me lo das a mí, lo das a la gente. Y la gente mediante eso puede ver los videos 24 horas antes. Y eso está guapo, hermano. Thank you so much, thank you so much. Bueno, pues, chicos, hagámoslo. A ver. Hagámoslo. Vale. Cobraron por el fin de semana.
En efecto, yo creo que sí. Vamos a ver qué pasa, qué ocurre, qué tenemos en esta cuenta. No sé qué tiene Sebastián, literalmente. No sé qué cuenta tiene, la verdad, chicos. Pero vamos a verlo. Tendrá los intercambios, yo creo, ¿no? Porque otra cosa no creo que tenga. Chicos, tres intercambios más de 93 y 94 para ver que salga. ¿Quién había? Inglés. ¿Quién había? Ferdinand de 94 estaba, señores. Joder, estos iconitos de acá eran la gloria. Estos iconitos de acá. Los iconos Super Prime, como le decimos. Vale. Al menos nos ha salido en el primero un jugador que se puede usar. Vamos a ver en el segundo. ¿Otra vez? ¿Quién más estaba? ¿El niño Torres? También estaba Raúl González Blanco, man. Bueno, en el tercero ya tendría que salir animación y tendría que salir Utoti, ¿no? En el tercero sale Utoti. Tendría que aparecer ya Utoti, ¿no? Sería realmente injusto. Claro que sí. Holandés. No puede ser. Qué pesado. Voy a soñar con este señor. Wirtz. Bueno, chicos, para este equipo, ¿entra o no entra? A ver. Sí, chicos, Ferdinand entra, mira. Y tiene a Bellingham. Le cayó de 10 este Ferdinand. El único. Raúl, también podrías ocuparlo. Bueno. Bueno, vamos con la siguiente, chicos. Bueno, a ver, en este intercambio. Oye, de momento no saco ningún Utoti, ¿no? De momento. Bueno, pues vamos con el siguiente, señores. Gracias, de nada, Sebas. Vamos, el mío. Juan Islas, ¿tienes para los intercambios? A ver, ¿quién más tiene? ¿Alguien más tiene joyas? 17k de joyas. Pero con 17k de joyas no nos alcanza, hermano. A ver, ¿qué más hay? Vale, tengo 30k de joyas. Jaider, va por Facebook, a ver. Tiene para el sobre ese roto, el que digo yo, vamos a ver. El sobre disque roto, vamos a verlo. Señores, les voy a hacer una pregunta. He estado pensando seriamente en hacer un fichaje. Llámese Cristiano Ronaldo Utoti o Messi Utoti. Player Z, gracias por ser miembro del canal. Y mi pregunta viene de la siguiente manera. Lo quiero entrenar al nivel máximo. ¿A cuál de los dos jugadores debería de fichar? Pregunto. ¿A cuál de los dos debería de fichar? Con total honestidad, ¿ustedes a quién dirían? O sea, ¿cuál es el que mejor les gustaría a ustedes que yo pruebe? ¿Cuál? ¿A quién? Hablen o callen para siempre, mancos. ¿Messi o Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro? Porque quiero fichar a uno de los dos. ¿A quién debería de fichar? ¿Puedo hacer una historia en Instagram y podrían votar ahora mismo? ¿Podríamos hacer eso? Voy a colocar en Instagram una historia y por ahí voy a colocar para que lo voten, ¿vale? Y el que gane, lo ficho. A ver, pero antes de nada voy a entrar a esta cuenta, ¿vale? No lo voy a hacer por acá por YouTube porque se va a perder. Necesito que voten por 24 horas. Entonces, en Instagram no se va a perder. Lo podría hacer por la pestaña comunidad, pero lo voy a hacer por mi Instagram. ¿Vale? A ver, voy a grabar. Voy a grabar acá la historia. ¡Señores! Necesito que haga... bueno, voy a grabarlo de nuevo. ¡Señores! Necesito que me ayuden a hacer el fichaje de un jugador.
Necesito que voten por Messi o por Cristiano Ronaldo Totti. Quiero fichar a uno de los dos en mi equipo. Así es que en 24 horas desaparecerá esta historia. El que más votos consiga, voy a ficharlo y lo voy a subir al nivel máximo. Listo, ya está en mi Instagram. Vale, voy a colocar la encuesta. Encuesta. ¿A quién ficho? Mientras voy abriendo esta cuenta, CR7 Utoti, Messi Utoti. Vale, señores, ahí lo tienen. Encuesta lanzada, señores. Bueno, se está publicando, les aviso. Se está publicando. Cuando esté, ya pueden ir a votar. A ver. Ahí está. La madre, a ver. Ahí está, señores. Ya pueden ir a mi Instagram y van a ir a votar por Cristiano o por Messi, ¿vale? ¿Cuál es mi Instagram? Este de acá. A ver, A ver. La madre, todavía no se publica, boludo. Bueno, les aviso cuando se publique porque todavía no se Dios, no se va a publicar, yo creo. ¿Qué pasa? Chicos, no se quiere publicar. Mientras tanto, vamos a abrir el sobre acá, ¿ok? ¡Listo! ¡Ya está, señores! Este es mi Instagram. Vayan a hacer la votación. Es momento de que tú me demuestres de quién eres fanático. ¿Del bicho o de Messi? ¿De Cristiano o de Messi? Mi Instagram es Franklin-Johnson, que es mi nombre. Y chicos, se van a mis historias y ahí pueden votar. De paso, me siguen, ¿vale? Tengo 61,000 seguidores. Me siguen para llegar a 70. Así es que, señores, en 24 horas lo verán en un video a quién voy a fichar para mi equipo, ¿vale? Alexis Cruz, bienvenido, hermanito. Vamos ahora sí con el sobre. A ver. Vamos con el sobre, señores. Chicos, otro sobre de joyas de 30,000. Este sobre que está roto, señores. Ya quiero ver un Utoti. Quiero ver algo. Quiero ver a Messi. Señores, ¿aparecerá Messi? En 3, 2, 1. A ver. El primero no es. El segundo. ¡Bienvenido! Bandera argentina. No. ¡Eusebio! ¡Eusebio! ¡Cojos! ¡Eusebialdo! Siempre había que tener fe. Es el segundo Eusebio que ficho. No me lo puedo creer, mancos. Yo les dije que este sobre estaba roto. Yo les dije. Ha vuelto el meme de Eusebio le gana, señores. Ha vuelto el meme de Eusebio le gana, paquetes. Dios. ¡Y por detrás! No creo. No, pero ¿y si sí? Dios, el sobre, chicos. Eusebio, Bellingham, Nkunku, Aljaber, Ococha. Mira, ya solo por Bellingham y por Eusebio ya vale la pena, mancos. Ya por los dos vale la pena. ¡Vamos, paquetes! Y a ver, 8,000 joyas más le quedan. ¿Y si abro este sobrecito de acá? No, este de acá no. Acá no va a salir. Acá, este. Hace tiempo que no abro este. Bueno, este de acá no va a salir nada. ¡Vamos! ¿Y si me sale Roberto Carlos? No va a salir Roberto Carlos, pero... sale Capdevila, mancos. Bueno, señores, para esta cuenta no podíamos pedir más, ¿no? Mira. Chicos, necesitaba delantero y tiene a Eusebio.
Tiene a Eusebio. Mira, Gullit lo podrías meter acá. Te falta un defensor, pero ya lo vas fichando. Dios. Bueno, pues chicos, se revivió el gaming. Revivió el gaming. Vamos con la siguiente. No olviden ir a mi Instagram a seguirme y a votar por a quién debo de fichar para mi equipo, señores. Qué grande, boludo. Vamos con otro sobrecito. A ver, ¿quién más tiene algún sobre top? Un sobre más top, a ver, con joyas. Mientras tanto, les coloco mi Instagram, mancos. Ahí, les coloco mi Instagram. Vamos con el siguiente, a ver. Me saqué a Pelé en sobres gratis. Qué barbaridad, enhorabuena. A ver, vamos con otro. 30k de joyas. Ok, vamos con Frank, mi tocayo. 30k de joyas. Mientras tanto, les he colocado mi Instagram para que me vayan a seguir, mancos. Oye, por cierto, por acá tengo las fotos cuando comencé en YouTube, mira. Mira, la foto cuando comencé en YouTube. Esta es la foto cuando me creía empresario. Qué guapo. Franklin venezolano. Joder, foto del 7 de... Chicos, debería de regresar. Cuando tenía pelo, ahora ya se me está cayendo el cabello. Cuando era testigo de Jehová. No, mentira, boludo. Cuando, a ver, a mi instituto yo me iba en saco. Editando en 2060. Qué grande, boludo. Vale, vamos con la siguiente. Así me voy a ver de viejo, mancos. No queda mucho ya. O sea, así para verme de viejo ya no queda mucho, mancos. Franklin acabado. Vayan a mi Instagram y vayan a comentarme en esa foto y me dicen cualquier cosa. Chicos, a ver, esa es la cruda y triste realidad. Es lo que nos espera. Mi querido Fran Tocayo, mándame código de verificación. ¿Cuál es tu Instagram? Pues es este de acá, mira, el de acá. El nombre es Franklin Johnson. Así me encuentras. Acá está, mira. Ahí, Franklin Johnson. A ver, más fotos. ¿Qué más fotos tengo? Cuando subí a PES. Cuando llegué a 50.000 suscriptores en mi canal Franklin Gameplays. Ah, esta camiseta me lo enviaron desde China, mancos. Con mi nombre, del Borussia. Feliz día del amor y la amistad. Este regalito me dieron por el día de San Valentín. Mi esposa. Bueno, en ese entonces era mi novia. Hoy por hoy ya es mi esposa. Así era mi primer setup, miren, muchachos. Mi primer... Ah, ¿quieren que les mande mi Instagram? A ver, lo comparto. El problema es cómo les muestro, boludos. Cuando estaba recontra flaco. Vale, vamos con la siguiente cuenta. Chicos, ahí les dejo el enlace, ¿vale? Ahí está. Ah, pero no puedo, boludo. No puedo. What the fuck? A ver, esperen un momento. No me deja. Vale, ahí les dejo. Vale, ahí les dejé mi Instagram paquetes. Vamos con la siguiente cuenta. A ver si ya me pasó los datos. Vale, ya está, ya me gasté. Abre el sobre. Pero este paquete... Bueno, entonces ya no abro esta cuenta. Vamos con la siguiente. A ver, otra cuenta más. Vamos con la siguiente cuenta. Siguiente cuentita. A ver, ¿quién más tiene para el intercambio, señores? Escríbame. O ya cerramos con mi cuenta ya. Yo voy a abrir el sobrecito de... Para que me salga a mí algo, bro. Ojalá que me salga a mí algo. A ver, ¿alguien más que me quiera pasar sus datos?
Alexis, 10 membresías más. Gracias, hermano. Pero el Dani, ¿cuál es tu cuenta, manco? El Dani, ¿cuál es tu Twitter? Que no me apareces. ¿Cuál será tu cuenta, manco? No me aparece. ¡Ah! Esta es el Dani. Acá está. Tengo para el sobre. Por Facebook. A ver, creo que te acabo de encontrar, Dani. A ver, quiero ver. A ver. Tengo 60k, pero no sé cómo enviártelo por Twitter. Pero me dice error. Hijo mío, me dice error tus datos. Vamos a ver. ¿Por dónde me pueden enviar? No me deja. Me pueden mandar por Instagram o por Twitter. Miren, me pueden enviar por acá. Para la gente que pregunta. Me pueden enviar por acá, que es mi Instagram. Que dicho sea de paso, ¿cuántas personas me han seguido? A ver, me han seguido 100 más. Este es mi Instagram y este es mi Twitter. Por cualquiera de los dos me pueden enviar. Mientras tanto, pues yo veo lo de los intercambios. Bueno, vale, tengo 3 intercambios más, vamos a ver. Frank, ¿me puedes recargar FC Points? ¿Pero qué cosa yo soy? Tu papá, para recargarte. Hijo mío, si no tengo ni siquiera para mí, te voy a recargar yo, paquete. A ver, recuerden, el próximo miércoles sorteo la cuenta, ¿vale? Mi cuenta secundaria lo sorteo para uno de ustedes. Vale, tenemos la siguiente cuentita, va. Vamos, siguiente cuenta, mancos. Franklin, tengo al bicho del año pasado exclusivo, verde. Claro, es exclusivo porque ya no lo puedes conseguir. Si alguien tiene a ese Cristiano Ronaldo, me puede... Si alguien me quiere dejar entrenado casi al máximo su Cristiano Ronaldo, me escribe por Twitter, señores. Lo estoy buscando para algo. Así es que, pues... Depende de usted. Mira, Alexis acaba de regalar 5 membresías más. Alexis, te han pagado, ¿no? Te han pagado, Alexis. Claro, ahí que no se note que te han pagado, manco. Te está recibiendo buen dinero, sin vergüenza. Así es que, pues bueno. Bueno, pues, siguiente cuentita. Let's go. Let's go. Let's go, 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 go. Vale, señores, vamos. A ver si puedo entrar yo luego a mi cuenta, ¿ok? Porque... Ah, tengo otro todavía, tengo varios, vale, vale. Hola, manco. Te mandé mi cuenta por Twitter, vale, ahorita lo reviso. Oye, chicos, entonces, el plan para este fin de semana de ustedes es no hacer nada. O sea, ese es su verdadero plan de ustedes. No hacer absolutamente nada. Está aquí increíble la gente. O sea, su verdadero plan es absolutamente nada. No entiendo, no entiendo. ¿Saldrá otro intercambio de 95? No se sabe. El lunes sale intercambio 96-97. Ya les voy adelantando ya que estaremos en directo, ¿vale? Oye, chicos, ¿les gustan los directos más seguidos? Porque desde que ha salido el evento de los Toti, estoy haciendo directo lunes, miércoles, jueves, viernes. 4 días a la semana. Claro, luego cuando se vayan los Toti, haré una vez al año. O cada jueves. A ver, tampoco es que lo haya hecho los 4 días, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, no hice. Pero la semana pasada sí. Desde que salió. A ver, un día me tengo que descansar, ¿no? La madre, ¿no me deja entrar a más cuentas o qué pasa, chicos? No me está dejando entrar esta cuenta, boludos.
A ver. A ver. Chicos, mientras va cargando el juego, voy comprando mis FC Points, yo creo. Para abrir ese sobrecito en mi cuenta. A ver. Y si lo abro a, voy a grabar la pantalla y lo voy a abrir en pantalla grande. Uy, mi tarjeta ha rechazado los fondos. Pues no lo voy a poder comprar. No me va a dejar comprarlo en mi cuenta, man. Una pena, pero eSport no quiere que le siga dando mi dinero. Chicos, no me deja abrir esta cuenta. Voy a reiniciar el emulador. Vamos a ver qué pasa. Alexis Cruz, gracias por esas 5 membresías más, hermano. Gracias, papito. Hoy te agradezco. Agradezco a Dani, agradezco a toda la gente que se está haciendo miembro. Les agradezco de corazón por el apoyo. A ver, también les digo yo he colocado los miembros al precio más barato. Creo que es $0.99, o sea, ni un dólar. Entonces, de eso, pues se queda el, creo que se queda el 50 o 60% YouTube. De ahí me dan una, la mitad creo que me dan los paquetes. Yo creo que debería de colocar mi yape, ¿no? Señores, para los de Perú. ¿Cuántos peruanos me mirarán que querrán cooperarme con un yape? Con mi código QR acá para que me yapen. A ver, hijos míos, si quieren cooperar, yo lo coloco en pantalla grande para el próximo directo, mi yape. Para que yapen. Es que hay gente de otros países que no sabe qué es yape. Pues yape es una aplicación en donde puedes hacer pagos a un contacto de manera rápida, en pocas palabras. Vale, tenemos la siguiente cuentita. A ver qué tenemos. Tenemos joyas en esta cuenta. No importa, me yapean 10 céntimos. De 10 céntimos en 10 céntimos me sirve. No voy a cobrar, boludos. Es una broma. Suficiente con que ya me estén mirando. Aunque si ustedes quieren, no, yo no me molesto. Normal. Chicos, vamos con el siguiente. Siguiente intercambio. A ver qué pasa. Chicos, no puede ser. Otra vez. Ronald Araujo, ok. Vale, el primero salió bien. Vamos al segundo, a ver. Señores, podría salir en el segundo intercambio. No puede ser otra vez, no. Qué mala suerte hay que tener para que salgan los dos. O sea, señores, ¿qué tan mala suerte tiene que haber para que te toque dos veces Ronald Araujo? Vale, esta vez se viene Utoti. No puede ser. No puede ser. Bernardo Silva, chicos. La madre. Ya ni me emocionan estos intercambios. Chicos. 13.000 joyas. Amerita abrir este sobre. Va a aparecer el Goat, señores. Tengo una corazonada que va a aparecer. Bandera argentina. El Arsenal. Y Rafael Leauchi. Desgracia total. Bueno, pues, señores. No salió lo que planeábamos. Vamos con la siguiente. Oye, fuera de bromas, ya cada vez el lunes va a ser la última oportunidad, yo creo, para mí, para sacar a Messi. Porque si el lunes no me sale en ninguna cuenta, ni siquiera en mi cuenta, es porque va a ser una desgracia esto. Bueno, vamos con la siguiente, a ver. Siguiente sobrecito, tengo para los tres intercambios. Glory Football, vamos Nacho. Alejandro Garnacho, vamos. Siguiente sobre. A ver, ¿ustedes se han dado cuenta que este intercambio de acá, chicos? ¿Se han dado cuenta o no? Tengo 5.000 eFootball Points. Pero ¿quién juega eFootball, boludo? Acá nadie. Chicos, ¿hay alguien que acá juegue eFootball? ¿El mejor juego de fútbol para móviles? ¿Hay alguien que acá juegue eFootball, el mejor juego de fútbol para móviles?
Te quedan dos lunes ya, pero no se sabe si el próximo lunes va a haber intercambio. Ojalá, ¿no? Para sacar a Messi. Para sacar al Goat, señores. Para sacar al Goat. Yo. Hay varias gente. ¿Por qué no me siguen en mi canal de Franklin Gameplay? Si yo subo eFootball. Mañana voy a subir pack opening en busca de Haaland potenciado. Si te gusta, pues sígueme, Paco. Paco, paquete. Vale. Vale, vamos con el siguiente, chicos. Siguiente cuentita. Yo te sigo desde el PES 2019. Gracias, Alexis. Grande, Alexis. I love you. Ahí está. Y vamos con la cuenta de Don Pinacho. Ignacio, vamos a ver tu cuenta. Chicos, ¿hay alguien acá en el chat que haya llegado a 102 de GRL? Pregunto. Necesito... Estoy buscando una cuenta que me preste con 102 de GRL. Uy, el Goat en el nivel 20. O por si acaso, estoy buscando a Messi al nivel máximo, o sea, 30 niveles, o a Cristiano Ronaldo al nivel máximo. Si hay alguien que tenga a estos dos señores al nivel 30, me escribe por Twitter o me manda por Twitter. También estoy buscando a Haaland, estoy buscando a Mbappé. Mbappé, Haaland, Messi o Cristiano, si lo tienen al nivel 30, no me importa si tus demás jugadores son una porquería, me avisa. Me mandan una captura por Twitter y pues bueno, me comentan. Señores, hasta ahorita no sale Frimpong. Pero yo creo que ahora va a salir. ¡Frimpong o Alisson! ¡Utoti no sale, chicos! Otra vez Ronald Araujo, pesado. Ah, brasileño. ¿Quién estaba? Carlos Enrique. Ya, si te sale Carlos Enrique, es la peor basura que puede aparecer. Con Don Carlos Enrique sí es una basura. Aleluya. Otra basura. Harry Kane. Oye, pero no va a salir nunca nada bueno, ¿no? Nunca. Señores, este intercambio es la mayor estafa que han visto a mis ojos, man. Qué estafa total, boludo. ¿Holandés? ¿Eh? Pero nunca, nunca, nunca sale algo bueno. Varela. ¡Estafa! Mi querido Jonathan, Luis Jonathan Tanquina Ortega, 15 meses dándome tu miembro. Gracias, hermanito. Gracias, papito lindo. Estás en rango de color morado ya. ¡Wow! Cuando es 3 años, llegas al rango máximo. Gracias. ¡Súbeme la música, DJ! La persona que me diga cómo, cuál es el nombre de esta canción, le regalo un pase. Tienen 10 segundos. Vale, ahí lo dejo. A ver quién se lleva un pase. Alaska, dice un tarao por ahí. Torero. Torero. Vamos con la siguiente. Mazorca. No, se va a llamar Mazorca, boludo. Pollo con papas. Samba electrónica. Nadie adivina, señores. Bueno, vamos con la siguiente cuentita, señores. A ver. Ya pasaron los 10 segundos, Pemancos. Era en 10 segundos. No en una hora.
Bueno, pues me la jugué. Vale, chicos, última cuentita, yo creo, mancos. Última cuentita. ¡Dios! ¡Mira este sobre! ¡Mira este sobre de este sinvergüenza! ¿Quieren verlo? ¡Mira! Freddy Poncio. ¿Qué es este sobre, manco? Ronaldo y Jair Silva. ¿Y por qué a mí no me puede tocar así? Pregunto. ¿Por qué a mí me tiene que odiar eSport? O sea, ¿por qué a mí eSport me tiene que odiar? Y hay gente que ni se lo merece y le sale. Hay gente que la verdad es una barbaridad lo que le sale. Bueno, vamos con la siguiente cuenta, chicos. Última cuentita de la noche, chicos, para ir a descansar temprano el día de hoy. 326 millones. Hemos sacado de todo hoy día, la verdad. He abierto los sobres que he querido. Con lo cual, pues bueno, vamos. Última cuentita del día de hoy. Señores, nos despedimos con estos... con este intercambio de acá. Último. A ver si saco un frimpong. A ver. ¡Vamos! ¿Holandés? No sale, chicos. Ni frimpong ni Alisson. ¡Qué pesado este paquete, man! No hay una persona más pesada que este combo. No puede ser. No puede ser. Bueno, pues señores, a ver, nos despedimos de este directo. Primero, agradeciéndoles por haber estado. Y en segundo lugar, diciéndoles, vayan a votar a mi Twitter, chicos. Vayan a votar a mi Twitter. O perdón, a mi Instagram. Me siguen en Instagram y acá van a votar. Mira, han votado ya más de 1800 personas. ¿A quién ficho para mi equipo? Para mi equipo, en mi cuenta. CR7 Utoti o Messi Utoti. Lo van a ver el video el día lunes. Con lo cual, señores, vayan a mi Instagram y voten. Ok, resúmenes, me salió Roberto Carlos, que es sinvergüenza. Chicos, buenas noches, los amo. Los estaré leyendo por Instagram, voy a hacer un preguntas y respuestas. Estaré respondiendo algunas preguntitas. Buenas noches, señores. I love you, los amo. Bájalo, bájalo pa' mí, yeah. Tíralo, tíralo así, yeah. Sundress, God bless. Let you shine on my love, yeah. My love. Volviendo loco en mi mente. Yo no sé lo que pasó. Cuéntame, porque el corazón me robó, yeah. Saca la botella hasta que me olvide. Saca la botella y eso se acabó. Y eso se acabó. Bailando por la noche.